estáis justo delante de esta casa. Y el coche está aparcado justo enfrente, de la, encima de la acera, medio aparcado mal, encima de la acera, delante de este edificio. Que bueno, puede indicar, aquí hablando, estamos dentro de nuestro coche, o estamos hablando antes de acercarme. Estáis andando, porque el coche lo habéis tenido que dejar un par de manzanas. Pues, si en cualquier momento salen e intentan huir, no vamos a poder seguirle. O sea, vamos a tener un pequeño problema. Y por otra parte, uy, perdón, que el coche esté aparcado delante de ese edificio no significa que estos tipos estén delante, que estén en ese edificio. Normalmente puede ser un aparcamiento random. Creo que lo principal sería a lo mejor bloquearle su capacidad de huida. Se me fue, Warren. Me parece buena idea, familiar. Yo me acerco un poco, me alejo un poco del grupo de civiles, de la psicóloga y del buen padre, y simplemente hago un rodeo disimulado por la acera de enfrente, aunque no haya mucha calle, y un poco aseguro y verifico que las placas son las del coche que estamos siguiendo. Y también me fijo a ver si las ruedas tienen signos de haber estado en... Bueno, o sea, la tierra, si tienen tierra, de haber estado fuera de la ciudad. Haces una inspección ocular por fuera, ¿no? Del coche. Sí. Pues el coche sí, es el coche que estáis buscando. Tienes la matrícula, el modelo, todo. Es exactamente el coche que estáis buscando. Y por fuera las ruedas no parece que tengan restos de gravilla y cosas así como la que encontraste dentro del sitio. No parece. Vale. Bueno, eso puede sentir que sí o que no, pero bueno. Yo me guardo la placa, esta vez voy con la placa un poco más oculta, debajo de la ropa. Me la quito y la meto dentro de la chaqueta. ¡Cala, Yoñito! ¡Cala! ¡Maldita sea, pelo asqueroso! ¡Cállate ya, cabrón! ¡Que no me dejas dormir! ¡Que estoy durmiendo siesta! ¡Maldita sea! La siesta sí que la tiene bien aprendida. Sí. Bueno, pues cuando veo que todo está más o menos seguro, mirando al perro, hago una seña ahí a todo el mundo para que se acerque. Yo sí que he andado más bien distraída, mirando las notas de la agenda. Porque sí me interesa, dado que tengo nociones de... ya es de formación profesional, el hecho de intentar buscar si tenemos alguna pista de cómo pueden ser psicológicamente, realizar un pequeño perfil con la información que tenemos, que nos puede ayudar. Vale. Y os acercáis al coche, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a hacer la estrategia, espera. Yo me espero. Por la radio, ¿qué quieres hacer, Warren? Eso te quiero preguntar, tío, porque tú eras que estaba de... No podemos acercarnos, o sea, tenemos que ponernos de manera que si intentan huir no puedan huir. A ver, lo tenemos localizado, podemos llamar a una patrulla que... Sí, pero entrar al barrio chino le va a tardar la vida, aquí no llegan. Estos se van antes de que lleguen. Tenemos que intentar hacerlos tú y yo. No es por nada, no se ofendan, pero los otros dos son dos inútiles para esto, digo. Vale, sea como sea, si están en la cercanía, si están en este edificio ubicado, vamos a tener que encargarnos de bloquear el camino y vamos a necesitar que lo que sea que hayan robado lo verifique el buen cura y bueno, el buen padre. Y la psicóloga, bueno, la psicóloga no, la psicóloga la que necesita, bueno, la psicóloga, la forense. Uy. ¡Calla ya, bueno. Loquito, calla! ¡Maldito sea! ¡Pelo cordón! Entonces, la clave está... Me encanta, ¿eh? O sea, a lo mejor. Entonces, la clave está en lo que él va a abrir la puerta, porque tiene que pagar algo. La clave está en que si estamos en el coche en todo momento, ellos no van a poder escapar por el coche. O sea, tendrían que huir a pie. Y a pie si llegamos todos. Insisto, con excepción del padre.
el buen padre, como dice. Perdona, pero me estás llamando gordo. Iba a decir fuera de forma, pero me vale. Qué gratuito. Entonces, yo esperaba menos de parte de la ley, ¿eh? Este no es el camino de la rectitud. Para evitar cualquier cosa, parece usted, padre, en la puerta del edificio, que no creo que vaya a salir nadie, y si sale, lo veríamos en él. Mientras el señor policía y yo intentamos... El señor sargento y yo, el señor sargento se lo está tomando con calma. E intentamos primero, uno, abrir el coche y el otro, guardarle las espaldas, porque qué más podemos hacer. ¿Y por qué no? Vamos, a lo mejor es una idea un poco absurda. Pero dividirnos en dos grupos. Dos que vayan a ver si hay alguien dentro del portal que nos pueda dar información. Y dos, que se queden aquí fuera. Porque creo que lo suyo sería un policía con un civil. ¿Por qué? Ya, porque si entramos... Lo que pasa es que no podemos protegerles y además estar atento a... Porque no puedo dejar a mi compañero sin nadie que lo resguarde. Porque imagínate tú que empiezan los disparos y él no tiene cómo defenderse. ¿Qué hacemos? ¿Se lo dejamos al buen cura o a la buena psicóloga? Me parece valiente. Entonces, vamos a ir como buenos hermanitos a todas partes juntos. Dios nos protegerá. Sí. Ajá. Entremos. Oye, al otro, entremos. No sé. ¿Qué pasó? Vale. Nada, que estamos decidiendo que como el buen cura y la buena psicóloga son buenos para nada, bueno, físicamente hablando, son civiles. No podemos, tenemos que acercarnos al coche primero a ver si están ahí, si hay alguien ahí o si hay algo que podemos ver. El coche se ve, ¿no? Si hay gente dentro del coche. No, el coche no hay nada. Está pintado, ¿eh? El coche está cerrado y está aparcado en la calle, eso lo has podido ver en la inspección esta que has hecho dándote una vuelta, vale. Sin acercarte, porque lo que he entendido es que no te acercabas al coche. Porque una vez tengamos revisado lo del coche, ellos para huir, si el coche está en todo momento, ¿cómo se dice? Custodiado. Ellos no se van a ir en el coche. Okay, entonces. Pero no podemos ir solos. Claro. A ver, lo que estoy diciendo es que la propuesta que nos daba la psicóloga es que nos fuéramos un civil y un policía al portal y otro civil y otro policía al coche. Te le digo, claro, entonces yo voy a dejar que mi compañero esté siendo... ¿Cómo se dice? Cuidado, es que no me acuerdo la palabra que protegido, vamos, protegido, cubierto por un civil el que él está cubriendo. Entonces, y si te empieza a disparar, ¿qué hacemos? Sí, ¿cómo lo hacemos? No, o sea, no puede ser que vayamos contra dos sospechosos potencialmente hostiles y uno de ellos que sabemos que ha llegado a asesinar. Claro. No puede ser. Vale, en el peor de los casos, sabiendo que ese coche está ahí, bueno, vamos a intentar evitar que se escurran y vamos a intentar averiguar si los encontramos, lo primero. ¿Hay alguna tienda por ahí cercana? Sí, las que tú quieras. 25.000 vale. Tiendas, restaurantes, tiendas, de todo. Vale. Pues lo primero, moveros por las tiendas cercanas y preguntad por la descripción del tipo y la tipa. Tenemos una foto, las mandamos, ¿no? Creo que tenemos una foto... Vale, imagínate que ellos entran a una tienda, preguntan por un tipo y una tipa de una descripción. No están entrenados, no tienen por qué revisar todo el entorno. Preguntan por el tipo y la tipa, el tipo y la tipa sale, los matan. Corren, vale. Es lo que tenemos. Si seguimos dudando, vamos a darles tiempo para que... Pregunta absurda. Si sabemos el olor que nos llamó la atención, creo que llamaría mucho menos... El entrar al portal y si vemos a alguien, preguntáramos de, oye, huele mucho esto, me ha encantado la colonia. ¿Me puedes decir quién la tiene? Mira a Warren, mira a la psicóloga. Siga adelante, señorita. Parece que ha tenido una muy buena idea. Vamos, pues, sí, olfato a tope. Vale, pues, ¿quién va a hacer qué? ¿Os dividís en dos grupos, entendido? No, vamos todos juntos. Vale, vamos todos juntos hacia el... En principio el edificio es el más cercano al coche. Seguimos, bueno, tenéis varios... O sea, está de...
No le pinches las ruedas al coche a ver si se van a escapar mientras. Eso no está bien. El coche está enfrente de está, diría bueno. Que está aparcado entre medio de dos edificios. Los dos son de ladrillo rojo. En uno hay una tienda de acupuntura debajo y en el otro hay una especie de bazar de móviles y cosas así. Vale. Vale, aparte son, tienen su portería, tienen su entrada, tienen su escalera, los dos edificios, y tienen pisos para arriba. Pero bueno, eso es lo que veis delante vuestro. Sí, pero no tenemos los coches de policía. ¿Tendríamos un cepo de coches, para coches, de estos de...? Tira preparación. Oh, mira, a tope. ¿Eso? Preparación, venga, pues voy a gastar... No se lo piensa, ¿eh? Yo mientras sigo revisando, mientras que miran, si tienen el cepo, no, yo sigo revisando las notas a ver si... El coche lo tienes en el callejón de atrás, o sea que puedes ir a mirar a ver si lo tienes el cepo. Ese que atrás, bueno, tira vale. A ver si saco algún tipo de perfil de... Vale. Nuestros queridos sospechosos. Yo gasto 2 de preparación, así que tiro preparación. Pues mira, con... da de 6 más 2. ¡Wow! Estúpido. ¡Joder! Nada. ¿En serio? ¿Ah? Vale. No tienes un cepo exactamente, pero sí que tienes un bloqueador de volante, vamos a decir. Ah. También a ver qué tienes tal una especie de cincha que se pone para clavar el volante. Eso sí que lo tienes con un 3. No, pero tengo que abrir la puerta. Venga. ¿Sí? Iremos a abrir la puerta. No sé qué, yo estoy mirando forzar cerraduras o similares, ¿eh? Sería. Sí, tenéis. ¿Bajo fondo? No, bajos fondos. Bueno, con bajos fondos podrías. Si te gastas un puntito en bajos fondos, podrías abrirlo típico con la típica cosa de esa que metes y lo abres. Y si no, con mecánica podrías abrirlo de una forma un poco más fina. O birlar, también me vale. Birlar, vale, espérate. Birlar es de las de tirar. Técnicas, ¿no? ¿Sería? No. Birlar es de generales. Y mecánica también. La izquierda. Ah, vale. De las que están, sí. Vamos a ver lo que tenemos, a ver qué lo va a hacer. Vale. Birlar yo tengo 2. O sea, ¿cuánto? Con birlar sería lo más fino, ¿no? Digamos, haciéndolo lo más. Sí. De guante blanco posible, ¿no? Vale. Correcto. Pues venga, me gasto 2 en birlar. Y tiro, venga. Vale, no, 6, pues sin problemas abres el coche. ¿Solo te has acercado tú al coche o vas con Gwen? Gwen que me cubra, pero obviamente. ¿Estás cubriendo las espaldas? O sea, que me cubra desde el otro punto del coche, sí. Vale, pues abres el coche. Tienes el coche abierto, Gwen te está cubriendo, hay gente pasando por la calle y tal, pero bueno, aquí la gente no se mete en los problemas de los demás. Mucho. Y le planto directamente el bloqueador de volante. Vale. Lo cierro. Echo un vistazo. Vale, echas un vistazo y entiendo que cuando abres, mientras estás poniendo el cepo, echas un vistazo al coche y te fijas, con tu habilidad de recoger pruebas, ves que en la parte del conductor, en la parte de los pedales, hay gravilla como la que encontristeis en el almacén, ¿vale? Es el mismo tipo de gravilla. Y también te fijas que en el pedal en uno de ellos, me da igual, en el del embrague, ves que tiene como restos de sangre seca. Vale. ¿Vale? Como si los pies, los zapatos que hubieran pisado sangre y hubieran hecho un trasvase a los pedales. Vale. Tengo entonces ahí para el informe Warren, el coche estaba abierto. Le doy al botón de abrir el maletero. Vale, le das el botón y el maletero. Oyes el tic que se abre. Vale. Cierro, sin hacer demasiado ruido, no doy un portazo, sino un. Cierras. Y echo un vistazo al maletero, ya de paso. Vale. Y mientras que aquí busca rastros civiles. Vale, pues cuando estás, abres el maletero, levantas la de esta del maletero, empiezas a mirar y aparte de la rueda de recambio y las cosas típicas, no parece haber nada. Hay una botella de agua y un par de restos de comida para llevar, bolsas de patatas, un par de botellas de Coca-Cola vacías.
Y cuando estás justo con el de esto abierto, de arriba oyes una voz. Dice: ¿qué hace el usted? ¿Qué hace el usted? ¡El del coche! ¡Sí, miro! ¡Sí! El del coche. Ves a un señor mayor, de estos asiáticos, con muchas arrugas, con el pelo un poco cano. Es el tipo del balcón donde estaba el perro. Dice: ¡calla, Lollito, calla, maldita sea! ¿Qué hacen ustedes del coche? ¿Son amigos de Palejita Pesada? ¡Palejita Pesada, tenerme a mí hasta los cojones! Sí, exactamente, caballero. Somos amigos. Pues, si los ven de mi parte, díganle que ya se pueden ir de mi casa, que no los quiero más aquí ya. Que estoy hasta en los cojones, que han estado poniendo televisión muy fuerte, todo el rato, una televisión muy fuerte. Se oía sonido como un disco rayado, muy malamente. No me han dejado dormir siesta, no han dejado dormir siesta. Y Lollito está nervioso desde que han puesto la tele tan fuerte. Hasta los cojones me tienen. Díganselo a sus amigos, hasta los cojones me tienen. Ahora se lo decimos, no se preocupe. ¡Calla, Lollito! ¡Calla! ¡Métete para adentro! ¡Lollito! Y te pega un par de patadas al perro. ¡Oh, fobia! El perro hace y se mete para adentro de la casa. ¡No pega el perro, desgraciado! Y desde el piso de abajo también te le puedes escuchar. ¡Coño, porque están debajo! Están en el... Yo alquilar la habitación sótanol. Y están todo el día con la música puesta, han venido hace un rato y me han dado la tarde, toda la tarde, me han dado la tarde. No he podido dormir siesta. Yo no puedo trabajar en el restaurante si no duermo siesta. ¿Sabes si siguen ahí? Queremos decírselo, llevamos una cerveza, no se preocupe. ¡Fiesta! No le hago mucho más caso al viejete y ya la voladría de... ¡Vamos, vamos! Todos para dentro. Díganle de mi parte que ya se pueden ir. Que no los quiero más, que si no se han ido esta noche voy a coger sus cosas y las voy a tirar a la calle, ¡a la calle! Se lo diré, no se preocupe. Tal vez podríamos intentar entrar a donde ellos se alojan, aprovechando el cabello de este buen hombre. Y veis que el tío se os pega un par de gritos más y se mete para adentro. ¡Calla, Lollito, maldita sea! Y seguís al perro oír ladrar, pero más de fondo, ¿vale? Como de más. Sabemos. Bueno, sabemos ya, lo tenemos ubicado en el piso abajo del señorito. Uh-huh. Muy bien. Pues... ¿eh? Uno, dos, tres. Tres. Y hay mucho ruido. Pues nada, gente, ya eso te queda entrar. No hay algo para dentro. Sí. Vamos... ¿cómo lo queremos hacer? Tú y yo, obviamente, adelante. ¿Sí? Pero yo creo que este hombre nos dejaría tal vez entrar si se lo preguntamos, diciendo que les estamos esperando, que hemos quedado con ellos y que van tarde o algo así. No, entrar al edificio va a ser lo más fácil. ¿Te ves con ganas de intentar convencerlo? ¿Podemos subir? Vamos a la planta arriba, ya sabemos dónde está. Yo lo puedo intentar convencer de que soy carta comercial, a ver si nos abre. No, pero lo que queremos es entrar a la vivienda en la que se alojan ellos, claro, aparte del portal. Si queréis probar, intentar conseguir una llave que nos abra la puerta en silencio para no tener que tocar, pues ya es algo que nos quitamos. Pues sí. ¿Lo queréis intentar? Pues venga, vamos para arriba. Venga. Vale, pues entráis en el edificio del donde tiene el sitio este de acupuntura. Hay un pequeño portal al lado. Cuando entráis, es una escalera muy pequeñita, y tiene un tramo de escaleras que va hacia arriba y un pequeño tramo de escaleras que va hacia abajo. Hay unos buzones, hay tres buzones, de hecho. El primer piso pone Wei Kui Ain, en el segundo Osvaldo Pérez, y en el tercero pone directamente en chino, que no entendéis una puta mierda, que pone, pero será el nombre de alguien. Uh-huh. Vale, yo me quedo. ¿Cuál era el primer nombre? Wei Qiang. Okay. Vale, pues las líneas de acciones. Sabemos en qué planta están, que es la si el vejete está en la tercera, esto está quedándose en la segunda, ¿no? ¿Entendido? No, el balcón del tipo era el primer balcón. Él dijo el piso. El sótano. El bajo. Eso es. Ah, vale, el sótano. Uh-huh. Vale, pues yo me quedo en el portal. Me quedo, de hecho, con la arma desenfundada discretamente o accesible, digamos, para tenerla rápida y preparada.
Y vosotros subid y intentad convencer al BGT que os deje la llave. Y Warren, si quieres acompañarlos para darle un poco más de impronta al tema. No, de seguridad, por lo menos. Pues de seguridad. Yo me quedo ahí por si acaso, mientras están intentando eso, pues se pone en movimiento. Cualquier cosa me tiras, ¿no? Vale, pues subís para el primer piso. Eso es un tramo de escalera súper empinado, ¿vale? De esos escalones pequeñitos. Y subís al primer piso y solo hay una puerta, ¿vale? Hay una puerta y después la escalera da, es un tramo de escaleras con la puerta enfrente y después él da un giro súper súper anguloso y sigue subiendo para arriba. Son como escaleras del centro de Madrid. De... Sí. Escaleras de caracol. Como bueno, vamos subiendo y ellos están debajo, ustedes pueden ir delante. Yo voy un poco detrás mirando todo. Para asegurarnos que no nos maten. ¿No? A ver, tampoco esperamos que no salgan enemigos de cualquier parte. Pero bueno, ¿eso? Bueno, tú estás abajo, los ves subir, porque ya ves, el tramo es un tramo de escaleras recto hacia arriba. Y cuando llegáis los tres arriba, el rellano es tan pequeño que uno de vosotros tiene que quedarse en los escalones, en un escalón por debajo, porque no os da para estar todos en el rellano de lo chiquitito que es. Sí, y tenéis la esta puerta delante del primer piso que hacéis. Bueno, seré yo la que me quede en el rellano. Ustedes intenten hablar con nuestro amigo el chino. Dale, cañita. Tócale el timbre en lo que llegue el chino. Toca el timbre. ¡Lindo! ¡Lindo! Vale, pues picáis al timbre y escuchas el arrastrar de pies y el perro que se vuelve puto loco otra vez. Y... ¡Calla, coño! ¡En la puerta! ¡Joder, siempre el mismo lío cada vez que pican puerta! ¡Calla! Y... ¿Quién es? Y abre la puerta con la cadenita. Ahí, ping. Hola, somos los que nos has visto abajo, que íbamos a decirle eso que nos comentabas, pero no nos abren. ¡Calla, coño! ¡Calla! ¡Espérate! ¡Un momento, que no me entero de nada! ¡Puto pelo, cabrón! Se saca la zapatilla y empieza... ¡Tira para allá! ¡Tira para adentro! ¡Tira, Lolito! ¡Tira! ¡Tira que no llegarás al pelano! ¡Lolito, tira! Y le empieza a dar hostias al perro y el perro pues se lo mete como en una habitación, se oye, pero más. Mucho más amortiguado. ¿Vale? El perro es la verdadera víctima de todo esto. Totalmente. Sin duda, sin duda. Abel, sí, ustedes son los que estaban abajo. Los, sí, ay, sí. No sepa qué, por qué chillo yo. Maldita pelo, me tiene loco, loco la cabeza, me tiene loca el pelo. Ustedes son amigos de los dos muchachos esos, pesados. Efectivamente, íbamos a ir, pero no nos abren. Era por ver si eras tan amable que nos podías abrir. No les hablen porque no están. Se han ido hace un lato. Han estado dando por culo toda la tarde y ya las han ido hace un lato. Que me he quedado tranquilo por lo menos. Que maldita sea, qué cabeza me han puesto. Yo no sé qué televisión han puesto ahí, pero se oían unas cosas como una tele antigua de esa que se oye mal. Todo mal, todo mal. ¿Sabes? No siesta, no siesta. ¿Sabes dónde se han ido, por un casual? ¿Qué soy yo? ¿El puto GPS de esta gente? Pues no tengo ni idea. Se han ido por la calle andando y me he quedado descansado cuando he visto que se iban. ¿Y te importaría... ¿Sabes si volverán pronto? Le he dicho yo que soy la agenda de esta gentuza. Le alquilé la habitación porque me parecieron buena gente y pagaron por adelantado, pero maldito el momento en que les puse, en que les dejé la habitación del sótano. ¡Madre mía! ¡Qué cabeza me han puesto! ¿Nos podrías abrir simplemente por tener un sitio donde esperarlos? Bueno, mire, yo le puedo abrir la puerta, yo sin problema tengo llave, pero con una condición. Que saquen todas sus mierdas y se las lleven de aquí. Que yo no quiero ver más gente aquí a dormir. Que se vayan a otro lado a dormir. Que me tienen la cabeza frita. Vale. ¿Vale? Entre la tele y los luditos vale. Que hacían luego, y te mira a ti, que eres a ti, padre, y se acerca un poquito más a ti, Nola, y a Nora, perdón, dice, porque yo creo que la tele la han puesto para que no se oyera lo otro. Madre mía, qué cabeza me han puesto, con los luiditos de los cojones, ahí grititos y luiditos todo el rato. A eso han puesto la tele tan fuerte, para que no le escuchara hacer guarrelilas. El chino está en toa. Efectivamente.
Yo, si ustedes me prometen que se van a llevar sus mierdas, yo les doy, les abro la puerta y que metan sus mierdas a tomar por culo. Que no lo quiero ver más aquí. Por supuesto. Entonces, si nos deja la llave, ya nos encargamos de devolvértela cuando acabemos. Ah, pues me viene estupendo, que estoy fatal no del lengua. Molestamos. El lengua me tiene fatal. Espera un momento. Y se va para adentro y es como un cajón ahí de esto de llaves. Saca un manojo y se empieza a sacar una y dice, aquí la tienen, pero me la devuelven, que si no, mire, ¿sabes qué le digo? Por si acaso no me la devuelven, que yo no me fío de nadie. Si me 20 de depósito, de depósito para la llave, $20. Y saca la mano. ¿Va a soltar pasta? Pues sí. Yo devuelvo $20 si me devuelven llave, que estas llaves valen una pasta. Hacemos una cosa. Te dejo los $20 y si los ves, me avisas. Y saco dos billetes de 20. Tal como lo sacas, el tío es la mano más rápida que el ojo, ¿vale? Coge los billetes así con una rapidez que para su edad te flipas. Me parece muy bien. Yo si veo que vienen por el balcón, yo pico fuerte suelo con bastón. Y hace con un bastón que tiene al lado. ¡Pum, pum, pum! En el suelo. Eso es lo que yo hacía toda la tarde, que no me dejaban dormir y no me han dejado dormir. Pero se oye bajo muy fuerte. Yo pico parece razonable. Muy bien. Sí. ¡Hala! Aquí tienen la llave. Muchas gracias. Ahora, gásteselo en comida para Rollito. Estoy bebiendo Rollito. Rollito de primavera. Lollito de primavera siempre se porta muy bien, pero desde que han puesto televisión Lala, aquí no se ha podido dormir. Y Lollito está como loco. Esto no puede ser normal. Esto que le ha afectado al cerebro, le ha creado un trauma a mi pelo. A mi pelo. Darles ahí a hacer cosas de gualelidas. Traumatizar pelo. Yo perdí la indemnización. Traumatizar pelo. Me matas. Vamos entonces al turrón, tenemos llaves, sí. Tenemos al vigía, tenemos todo. Yo creo que vamos para abajo. Vamos para adentro. Vale, sí. Pues bajáis para abajo con la llave. Vamos a cambiar de música, vamos a poner música por fin. Para eso he puesto yo el Watch Together. Ah, claro, hemos traído el Watch Together. Y bajáis para abajo, abrís la llave, bajáis las escaleras, unas escaleras bastante empinadas que bajan hacia el sótano de este edificio. No podéis dejar de oler el olor a humedad. Y conforme bajáis, notáis cierto olor. Conforme estáis más cerca de la puerta, os viene ese olor a como a lavanda, ¿vale? Os empieza a encajar bastante. Abrís la puerta y lo que veis en el sótano es algo así, ahora os lo describiré un poquito. ¡Ay! El sótano es bastante lóbrego y ahí lo primero que notáis es una sensación de humedad súper fuerte, ¿vale? El suelo es de hormigón, de gravilla, no está pavimentado, no está enracholado ni nada, es el suelo de hormigón y reconoces, Axel, esa gravilla que has visto en otros puntos, tanto en el coche como en el de este, ¿vale? Debe provenir de este sótano. La parte del techo, oís ciertos ruidos de las tuberías que van corriendo por encima del techo de este sótano. Es pequeño, mohoso, huele a cerrado que te cagas. Hay cables eléctricos, ¿vale? Hay un pequeño fluorescente que podéis encender sin problema. Conforme abrís la puerta es lo que veis, ¿eh? O sea, no hay más que esto y veis que está vacío. Lo que tenéis... Sí, encantador, desde luego. Lo que veis al fondo, hay un camastro de estos plegables, medio tal, que cuando se despliegan tienen hasta reposapiés y un poco de la parte de cabecero, que está como revuelto, con la ropa revuelta. Y al lado hay un par de neveras sucias y mohosas, que parece que están con cosas dentro, ¿vale? Medio abiertas, hay una que tiene la tapa un poco abierta y parece que tienen papelotes y cosas así, no sé, quizá las estén utilizando de papelera o de todo saber. Y os parece ver que debajo de la cama hay algo y a partir de aquí ya
Vosotros me vais diciendo. Vale, puerta detrás nuestra cerrada. Incluso, bueno, no pongo seguro, simplemente la dejo cerrada y pongo... ¿Hay alguna silla o algo que pueda servir de por medio? Hay una silla plegable apoyada en una pared que está carcomida de esas metálicas que está hecha una mierda, sirve. Pero sí, la podrías usar para... Pues la apoyo de manera estratégica para si la puerta se abre, se abre desde fuera, uh-huh. O sea, que alguien la abra, que caiga. Y obviamente nos da algún aviso si el colega de arriba nos falla. Uh-huh. ¿El resto? Como te estás asegurando la zona, yo lo que quiero es buscar pruebas. ¿Con cuál? De lo que sea. ¿A dónde te acercas? Me acercaría a la zona de la cama. Vale. Cuando... Sí. Cuando te acercas a la cama, ves que lo que te llama la atención es que debajo hay una especie de maleta, de estas blandas, ¿vale? De maletas con ruedas. Y ves que tiene una etiqueta de la ASA que queda en la parte exterior. Y cuando te pones, cuando la examinas, ves que está sellada en el aeropuerto de Heathrow, ¿vale? De Inglaterra. De Londres. Las sábanas están, como os he dicho, están removidas. Y en esa zona de la cama el olor a lavanda es más intenso. Pero no solo hueles a eso. Hueles también a sudor. Uf. Han tenido ahí treque-treque. ¿Eh? Eso iba yo a preguntar. Es una camita, como dijiste que era un cabestrullo hace un rato, es una camita pequeña. Es un camastro, sí, como una individual un poquito más grande, pero no mucho más. O sea, tienes... Está revuelto. Sí, está revuelto y te viene olor a sudor y a esa especie de color a olor a la lavanda. ¿Tienes química, Gwen? Química. Esto me tiene que ser de las... Sí, dos. Pues si te gastas un puntito, podrás apreciar estas cosas. ¡Me lo gasto! Pues esas sábanas revueltas las tocas así con el boli, que, por si acaso, ¿no? Por aquello de... Y te imagino sacando la típica linterna de esas de rayos ultravioleta. Del kit de pruebas. Y automáticamente eso se ilumina como un árbol de Navidad, ¿vale? Aprecias fluidos corporales, sin duda alguna. Semen, flujo vaginal e incluso algo que parece o te huele incluso lubricante. No tienes ninguna duda de que se ha practicado sexo y muy recientemente, ¿vale? Porque todavía está húmedo. Quizá hace una hora, hora y media aproximadamente. Que con lo cual, si salieron luego de esto, probablemente han ido por comida. Lo que veo del árbol de Navidad aquí, estamos claros que necesitaban inventar. Gwen, ¿pero llevas o no llevas guantes antes de estar manipulando? Con boli, me ha dicho. Es así, que este boli los regalo. ¿Quién lo quiere? ¿Alguien? Como para chuparlo escribiendo después. Vamos, es que escribo y la tinta esa. Continuamos. Los demás, ¿qué hacéis? ¿Hay algún reproductor, has dicho? ¿De vídeo o de...? Observas, te das una vuelta y no hay ni televisión ni vídeo de ningún tipo. Sí que encuentras en una de las paredes, un poquito más alejadas, que hay un alargo enchufado a una pared, un alargo con un adaptador de enchufes de estos que en vez de estos que tienen el... de enchufe inglés. A ver, se quejaban de la televisión, pero la televisión entonces sí está. Ya va de ruido. Claro. O sea, lo que fuera que causaba el ruido, ya no está. O aparentemente ya no está. Pues vamos a mirar en las neveras. A ver qué hay. Vale. ¿Quién va a mirar las neveras? Para que yo misma. Vale, pues Noel se acerca a las neveras. Y ves que una de ellas la han usado como papelera, claramente, porque está llena de bolsas de comida rápida, diferentes bolsas de patatas, latas de cerveza, de Coca-Cola, hay varias bolsas de comida, de esos cartuchos de comida china, de esos que son que se pliegan así, que quedan todavía algunos fideos en alguno de ellos. Asoma una cucaracha a la que empiezas a mover eso un poco.
Oh. No, che, no. Irma. Capaz de sacar la pistola ahí. ¡Cucaracha! Dispara, dispara. Y de, lo que también te encuentras dentro de toda esa amalgama de basura variada es un folleto arrugado de lo que parece ser pues una propaganda de una obra de teatro, ¿vale? Que se representa en el barrio chino, por la dirección ves que tiene que ser como a 2 o 3 calles de aquí como mucho, y que se titula la obra, al parecer se titula La Reina Carmesí. ¿Y con qué fecha es la representación? Pone que hay 3 representaciones diarias, hay 3 pases, una a las 6, otra a las 8 y otra a las 10. ¿Y qué hora es ahora? Ahora son como las 8:30 pasadas, una cosa así. Vale. O sea, volvete rápido y venga, ya la obra de teatro. Excelente. Sí, como las 8 y poco. Las 8 y 10. O sea, que son culturetas ellos. Muy bien. No es tan tarde. Las 8 y 10, las 8 y cuarto como mucho, ¿vale? Y escrito como en bolígrafo, está, de hecho, las 8 está circulada, así como en boli, y debajo pone 30 y un palito, como 30, ping, y la fecha de, y 30 minutos, sí, y la fecha de hoy, ¿vale? La fecha del día de hoy. Pues entonces entiendo que han ido al teatro, si puede que estén ya allí o que vayan a ir a la representación de las 10. Si tenemos el folleto, sabemos la dirección, podríamos ir allí directamente. Allí van a estar. ¿No habéis abierto la maleta de abajo? Faltan cosas por revisar. Bueno, habría que mirar la maleta a ver qué. Claro, es. No, pero digo, después cuando terminemos, yo aquí, creo ya que sabemos dónde van a estar. Me acercó hacia donde estaba Gwen y sacó la maleta para ver si hay algo. Vale, pues sacas la maleta debajo de la cama, una maleta de estas de tela con ruedines. Y aparentemente, cuando abres la cremallera, parece que está vacía, pero al moverla hay algo que notas que boom, que se mueve dentro de la maleta, ¿vale? No se ve nada, pero hay algo que se mueve. O sea, cuando la mueves, cuando la sacas de debajo de la cama, notas que al ponerla, al manipularla, no parece pesar prácticamente nada, pero sí hay algo que se mueve dentro. Notas como que algo bambolea dentro de la maleta. Pues habrá que abrirla a ver qué es. Vale, pues abrís la maleta. Y lo que veis, tú sobre todo, que es el que estás como agachada abriendo la maleta, manipulándola, ves que hay como una especie de álbum de fotos. Es como un álbum de estos típicos que están encuadernados, con el dibujo, con la fotografía delante de una isla random mediterránea, que no sabrías decir cuál es. Y es lo que parece un álbum de fotos. Eso es lo que tienes en las manos, o no sé si lo has cogido. Es lo que ves cuando abres la maleta. Voy a hacer una cosa. Aprovechando que Gwen, cuando estuvimos en la tienda de KB, me dio un par de guantes, pues lo saco del bolso. Perfecto. Y lo cojo con los guantes para poder observarlo mejor. Mejor. Vale. Pues cuando lo abres, quizá para tu sorpresa o no, en vez de encontrar dentro fotografías, que sería lo lógico, ves que está lleno, conforme pasas las hojas, de recortes de periódico. Parecen noticias de lugares de todo Norteamérica. Hay desde todos puntos, desde cosas de Nueva York, de Los Ángeles, de Maine, de Las Vegas, de Boston, un montón de noticias, recortes enganchados. Y cuando los observas, ves que lo que tienen en común estos recortes, con las fechas incluso apuntadas a bolígrafo en los márgenes, son noticias de grandes catástrofes, ¿vale? Ahí desde, ves así, por decirte algunos random que vas viendo, ves desde noticias de tiroteos escolares,
suicidios rituales, derrumbamientos de edificios, incendios, está lleno de todo este tipo de noticias, ¿vale? Y conforme vas pasando las hojas, hay uno de los recortes que te llama la atención. Hay un recorte que está marcado con bolígrafo y que tiene un post-it enganchado encima. El recorte trata la noticia de unos 20 años atrás, una cosa así, de un pequeño teatro del barrio chino de Chinatown de Nueva York. El nombre del teatro es el mismo del que habéis encontrado el folleto en la papelera, ¿vale? Y la noticia relata que en este teatro hubo un incendio muy importante en el que murieron más de 30 personas, que al parecer quedaron encerradas tras estallar un incendio en la cabina de proyección, y que porque no estaban pues bien cuidadas las salidas de emergencia, etcétera, pues hubo muchas personas que murieron calcinadas hace 20 años en ese teatro. ¡Qué besitos! En el post-it ves que es una nota manuscrita que pone lo siguiente: posible grieta membrana. Experimento 1. Reproducir y observar repercusiones. Pánico suficiente para rotura membrana y un montón de signos de interrogación. ¿Vale? Os lo repito. Posible grieta membrana. Experimento 1. Reproducir y observar repercusiones. ¿Pánico suficiente para rotura membrana? O sea, que probablemente ellos han ido a... Sí, a volver a repetir... Sí que les digo que se acerquen a verlo, pues evidentemente quien lo tiene en la mano soy yo, porque es cuanto menos curioso y más... en mi caso, que estoy habiendo estudiado psicología, ya de por sí... En los recortes me llaman la atención. Todo catástrofes. La coincidencia del folleto. Quieren repetir. Vale, tiene sentido. Tiene sentido que hayan. Me pongo yo un poco a pensar en todo este ambiente y hablo con. Bueno, estoy hablando un poco en general con todo el mundo. Uh-huh. O sea, mi idea. ¿Tendría sentido que este grupo de maníacos hayan llegado a la ciudad con intenciones de adquirir a lo mejor algún tipo de bomba o algún tipo de detonador, a lo mejor lo que estaba en el almacén tuviese algo que ver con algún tipo de arma, quizás? ¿Y el pobre del amigo del cura haya cometido el error de comprar algo que no debía? Es posible. Entonces significa que han venido aquí, si se han quedado en este tanto en un mundo, es para hacer un... Quise en experimento, pero pasar suena a que van a poner algún tipo de bomba explosiva o algo incendiario para intentar... vale, hay que moverse de aquí. Vamos a la Reina Carmesí mientras estamos pidiendo... Sí, hay que llamar ya directamente a los bomberos, a todo el mundazo. A ver, una cosa, en la etiqueta de la maleta decía sí. Por dónde vinieron. Normalmente esas etiquetas dicen también el tiempo que tienen de entrada. Ellos llegaron al país hace 3 días. Hace 3 días, ¿verdad? Uh-huh. Vale, lo digo porque a lo mejor en 3 días no tienen planificado lo que quieren hacer y solamente están haciendo reconocimiento del lugar. Si llegamos con... O sea, ¿debemos de llegar con ¿Viene la información del vuelo? Sí, pone el número de vuelo desde Heathrow, desde Londres. De Heathrow a Nueva York con vuelo directo. Vale, yo creo que podéis pedir información por radio. Vale, tenemos que ir rápido porque... Otra cosa que sí ves, cuando miras más detenidamente el papel, la etiqueta, ves que está el nombre de la persona que compró los vuelos, ¿vale? Y el billete estaba a nombre de Iris Black. Vale, solamente para entenderlo, aquí a lo mejor el padre o la doctora podrían intentar esclarecer. ¿Tendría algún tipo de sentido que este intento de atentado que parece que quieren hacer
tenga algo que ver con algún grupo religioso, algún grupo radical o algo por el estilo, por todo lo que hemos visto? Yo creo, en relación a lo que encontramos en las paredes del otro lugar, que era como un ritual de contención, y por las notas que han dejado aquí, que están convencidos de que sucedió algo sobrenatural y quieren volver a replicarlo, quieren probarlo, porque aquí pone... Estoy de acuerdo. Dieta, sí. Hay muchos grupos de carácter religioso que hacen asesinatos rituales en base a... Bueno, yo mientras más cuyo en Nueva York siempre atrayendo a los más tarados, me pongo en contacto con radio con el capitán. Entonces, Iris y Gilbert Black, igual que los hijos de este señor, excepto por el Black nuevo, han llegado a la ciudad. Han alquilado un coche con una placa muy particular, que decía carmesí, valga la redundancia. Uh-huh. Casualidades, la vida. Este uno, carmesí. Vamos a llamar al capitán, pero que a la patrulla que nos envíen, que no haga ruido, porque tampoco podemos alertarles de que estamos sobre ellos y que cometan alguna locura. Vale, en este momento este lugar es un escenario de un crimen y puede ser de acto terrorismo. No toques nada más por si acaso hay algún dispositivo explosivo. Vámonos de aquí. Voy a llamar al capitán, que mande una patrulla para que se haga cargo del lugar. Eso. Vamos al lugar y vamos a llamar a todo el mundo por si acaso no llegamos a tiempo. Y tal cual estoy yo, salgo. Bueno, yo llamando quito al capitán y está haciendo lo otro. No, al capitán hablo yo, que el capitán es mi colega. También el mío. Bueno, vale, llama a tu Warren. No, llama, pero no puedes hacer tres llamadas a la vez. Vale. Es de vital importancia que si se encuentran en un lugar lleno de gente, en un teatro, y disponen de ese utensilio explosivo, hay que acercarnos de la manera más discreta posible. Entonces ahí necesito que el buen padre, la psicóloga, por favor, necesito de toda vuestra cooperación en todo momento para hacer un acercamiento pacífico e intentar convencerlo. Si alguien puede ponerse en su cabeza ahora mismo y hacerles entender que lo que están haciendo está mal, es alguien que entienda su locura. Otra cosa que deberíamos de hacer allí es observar que las vías de escape, en caso de que suceda algo, las salidas de emergencia estén abiertas. Que se puedan sí, de eso nos encargaremos yo y Warren, no se preocupe por eso. Para eso. Necesito, doctora, que haga de negociadora, ¿entiende? Y necesito que el padre, si de alguna manera entiende lo que sea que tienen en su cabeza, les convenza. Para que no sea lo que vayan a hacer, no lo hagan. Nosotros estaremos dando cobertura. Van a quedarse completamente sin cobertura. Intentaremos ayudar desde donde podamos, pero tenemos que asegurar la salida, lo primero. Y no sé si la patrulla y los bomberos podrán llegar a tiempo o antes de que pase lo que sea que vaya a pasar. Sí. ¿Están listos y están dispuestos para hacer lo que haga, lo que sea necesario? Tenemos que hacerlo. Claro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corred, maldita sea! Vale, pues entiendo que salís del piso, sacas la silla de la puerta. Sí. Y ahí nos vamos. Y llama al capitán, o bueno, Warren llama al capitán y da el memo de lo que hemos... De todo lo que te acabamos de contar. Sí. Vale. Cuando quitas la silla de la puerta y la separas y la vuelves a dejar al lado... Y te dispones a salir cuando pisas el suelo, Axel. Sí. El suelo es de gravilla, como te he dicho. Uh-huh. Pero pisas una parte que parece ser, ¿sabes? El típico sitio donde hay, pues para que pasen los desagües. Es como, hay como una especie de sumidero, ¿vale? Y tiene el recuadro así de que se puede levantar, de esos tipos que lo dejan para poder levantar. Un desagüe. Mm. Pues cuando lo pisas, notas que baila. Miro, sí, o sea, cuando lo piso, si veo que se mueve, no quito el pie, miro, cojo la linterna, hago una seña y ilumino a ver qué puede ser. Cuando iluminas con la linterna, ves como que algo hay ahí debajo, como blanco. Con la luz, al iluminar con la luz, te rebota. Ajá. Algo blanco, muy, muy clarito. No es muy grande.
Vale. No parece que hayan cables ni que sea nada que pueda ser una mina puesta ahí de regalo. No, no te parece. Aparto, bueno, le hago señas para que se aparten a la, lo más alejado. Y con mucho cuidado voy apartando un poquito el pie, un poquito el pie, y voy mirando a ver si consigo ver con seguridad que no sea nada, ningún detonador ni ninguna cosa rara. Ese cilíndrico, así como rectangular, ¿vale? Y no es muy pequeño, es una cosa así, como... Y por como lo ves, pese a que lo ves entre medias de los agujeros del sumidero, tú dirías que eso es un cargador. Pero es raro que sea de ese color. No te cuadra. Un cargador de un arma. De un arma. Vale. Cojo un boli, quito el sumidero y sigo examinando. Bueno, pásale el boli. El boli maldito. El boli maldito. Cuando ya levantas la pieza del suelo, por decirlo de alguna manera, el sumidero va enganchado a un recuadro de cemento que se saca, que de alguna manera no lo habían vuelto a poner bien y por eso te ha bailado al pisarlo. Confirmas que es un cargador de una Glock, posiblemente, o una pistola parecida, cargador de balas. Y la particularidad que tiene, que por eso te se ha iluminado en blanco, porque los cargadores son metálicos. Sí. Es de cerámica. Ok. Peculiar. Tú sabes que este tipo de cargadores tiene que pertenecer a un arma del mismo material, porque si no, no son compatibles. Uh-huh. Y evidentemente, un arma así no se detecta en un aeropuerto. Armas de cerámica. Vale. Parece que están armados con una Glock, así que en cualquier momento pueden abrir fuego. Por lo menos deben de tener un arma. La Glock es un arma de, diría que es un arma de calibre alto o de lo que no, yo creo que es, yo diría que es de una 9 milímetros o algo así. Es sí, es una 9 milímetros, pero o sea, yo sé si es un típico arma que utilizaría una mujer o es un arma de cierto, o es indiferente. Es indiferente. Vale. Vale, pues sabemos que pueden, que posiblemente estén armados con un arma extraña, pero bueno, parece que son profesionales. Y son caras estas armas. Son caras, son... Mira, Warren, ya con un poco... Deje ya de preocupación de... Quizás nos estamos enfrentando a verdaderos profesionales. A pesar de que todos los pasos que han dado han sido completamente erráticos, han dejado pistas... A lo mejor tienen un poco más de prisa de lo que pensábamos. Algo de sus planes no ha salido bien. Quizás financiado. Puede ser que nos estemos viendo las caras con un grupo religioso bien financiado. Quizás todos estos recortes que ha visto la doctora son... Podría ser que la fecha se les echara encima. Sí. Pues tener... A pesar de estar bien financiados, eso le podría llevar a cometer algún error. Bien. Warren, sé que por su pasado sabe cómo mantener la sangre fría y cómo hacer un disparo desde lejos. ¿Se puede encargar de cubrirle la espalda a la doctora y al padre? Claro que sí. ¿Tenemos armas en el coche que puedan permitir un tiro a larga distancia? la cuestión. ¿Tira preparación? A ver si las tienes. Me queda un puntito de preparación. Lo yo puedo. No, porque si la que va a tirar soy yo, debería de ser sí, la que... Sí, pues tú deberías ser. Digo yo, ¿no? Ajá. Sí, tira tú. Vale. Gástate toda la preparación, queremos tener cositas. Tengo cuatro. ¿Gástate todo? Gástatelo todo. Ya estamos ahí a tope. Tenemos que sacar de repente. Tengo un rifle de francotirador casualmente. Pues tengo cuatro, vamos a gastarnos tres, dos, no seas bestia. Tú gasta ahí, como si no hubiera un mañana. Me da mucho miedo lo que le pasa a este hombre. Venga, un tres, ala. Tres. Para quedarme con algo. Espera, que me quedo con uno aquí. Entonces. El dado de 6. Más 3. Y la espuma 3. Ahí le doy, ¿no? Aquí, al 3. No. No le doy al 1. Es un dado de 6. Sería un poco raro que el rifle le sacara el padre. ¿Te imaginas si lo Vale, pues. Bueno, la solana es amplia, da para mucho. Sí, pero venimos en tu coche. ¿Cómo 6? Pues tienes un rifle. De precisión. Tendría... Un riflazo tiene entero ahí. Un rifle francotirador a tope. Joder, madre mía. La preparación lo es lo que tiene. Soy un poco bestia.
Ha nacido preparada. A ver, dentro de unas de estas, si me pides, quiero un tanque militar, no, tienes un tanque en el coche, pero si, mientras que sean cosas pseudológicas, pues... Un policía tiene sentido que un coche de policía vaya armado con un rifle de precisión. Sí. Sí. Raro sería que el padre encima llevara un rifle de precisión. Eso sería. Eso ya sería más raro. Eso ya sería. Los caminos del señor son inescrutables. Vale. Sí, pero le hubieran visto ya. Y ya la, si el padre definitiva. Quiere una pequeña pistolita de medio juguete y tal, la puede tener completamente. Sí. Eso sí. A ver, pero el padre no debe de estar a favor de la violencia. Bueno, padre, y lo que queda de preparación, estoy pensando, habré dejado los chalecos antibalas. Estarán en el coche, yo me gasto uno de preparación. Tú deberías gastar toda preparación para el tuyo, para dárselo aquí a nuestros dos compis. ¿Has visto lo que hace este hombre conmigo, con mi vida? El mío casualmente lo estoy lavando. ¿Estás lavando? Correcto. Vaya, hombre. Sí. He tenido un pequeño incidente la otra noche porque se me vomitó un cabrón encima y obviamente lo dejé pendiente de recoger la tintorería y hoy no, salí y no vale, lo cogí. Vale, lo tiro, cállate. Pues felicidades, doctora. Vale. Va a tener usted un chaleco antibalas. Con un 6 te dejo que tengáis dos chalecos antibalas. En el coche, Gwen, no. Que siempre lleva el suyo, y uno de por si acaso. Gwen ha sacado toda la preparación de todo. Toda la artillería. Bueno, es como... Quiero que sea precavida y preparada. Ando con esto. Necesitaríamos tal, lo tengo. Y tal, lo tengo también. Ah, y eso pasa en la vida real. Tengo gema de. Esto es un reflejo claro de lo que pasa. De Fernando Amanda. Continuemos. Vale. Amanda. Pues me quedo un poco como de. Lo siento, padre, no tendré un. Y de repente, sí, tengo otro. ¿Por qué? Bien. Entonces prepárense. Entiendo que los chalecos se los dais a los civiles y vosotros vais a pecho descubierto. Claro, sí, entonces lo que vamos a hacer, yo como voy a estar sacando a la gente y demás, y va a ser un momento de. Convencer a estos maníacos, le ayuda a ponerse el chaleco y a disimularlo lo más posible debajo de la chaqueta o la sotana que lleve. Yo voy a estar a tomar por culo, con lo cual. Sí, arriba, quiero decir. Muy bien. Solo porque lo sepáis, ¿vale? Los que lleváis chaleco tendréis un -1 al daño cortante y perforante y -2 a las balas, ¿vale? Muy bien. Y a ti, a mí, a freír tusa por no llevar de más. Sí, pero nosotros estamos entrenados, sabemos cómo movernos. Nosotros no entrenamos. Vale. Pues a partir de ahí, vosotros me decís, vais hacia el teatro, entiendo. Sí, nos equipamos, vamos informando al capitán, pero un momento, película de. Sospechamos que puede ser un grupo radical. Cambio de toma, ya estamos en el lugar. Sí, continúa. Correcto. Vale, pues en el camino, en las tres calles, porque al fin y al cabo hay tres calles desde el sótano de la casa de este señor, que cuando salí seguís oyendo al perro y tal. En las tres calles de trayecto que dais, llamáis por radio, le decís al capitán pues, la situación, pues el posible atentado terrorista, manden efectivos, etcétera. Te dice que OK, que mandará gente lo antes posible, que manda efectivo de bomberos, ambulancia, etcétera, para lo que haga falta, pero que evidentemente tardarán en llegar a la zona, ¿vale? Además es una zona complicada, de calles peatonales y que al igual tardan unos 20 minutos, una cosita así, ¿vale? ¡Que vengan cagando leches! Sí, joder, que sí, pero maldita sea, puto barrio chino tiene que ser, me cago en Dios. Y está el capitán ahí cagándose en la puta. Tened cuidado sobre todo con los civiles. Si veis las cosas un poco jodidas, esperad a los efectivos y no corréis riesgos innecesarios. Estos tarados quieren prenderle fuego al teatro con toda la gente dentro. ¿Quieres que tengo tiempo de esperar refuerzo de ningún tipo? ¿En serio crees que va a esperar refuerzo? Bueno, dependiendo de lo que encontréis, estáis entrenados, maldita sea, pero cuidado con los civiles. No quiero tener que reportar. Vale, bien, me alegro. Por suerte teníais suficientes. Vale, pues bueno, pues vais ahí corriendo por la calle, os vais cruzando con gente de todo tipo a estas horas, está bastante, bastante bulliciosa. Y llegáis sobre las 8:20, una cosa así. 8:30 aproximadamente, 8:20, vamos a decir 8:20, a las puertas del teatro, ¿vale? Es uno de los pocos teatros que quedan antiguos del barrio, uno de los teatros clásicos teniendo en cuenta que es Nueva York. No es muy grande, por lo que veis por fuera,
calculáis así a bote pronto que como mucho, mucho, pueden haber caber aquí 100 personas, pero siendo muy generosos. Uh-huh. Y en la marquesina, aparte del título del nombre del teatro, es un Sing Theater, veis que en grandes letras está anunciada la Reina Carmesí y un panel con los horarios, ¿vale? En un lateral. La puerta principal es acristalada y metálica y están las luces iluminadas. Y dentro parece estar bastante, bastante oscuro la parte interior. Eso llama la atención, tanto a Gwen como teatro, a Marcel. El teatro, vale. Por fuera tienes todas las luces. Sí, y todo, sí, sí. El salón de pero me refiero, ¿el teatro tiene un recibidor? ¿O parece que tiene un recibidor? Sí, sí, sí. Tiene una, la entrada esta principal. Sí. En la que debe haber el hall y lo que sea, pero bueno, estáis delante de la puerta, entiendo. Uh-huh. Y sí, sí. Lo que os fijáis, Axel y Gwen, al hacer una inspección visual de la puerta, mirando a ver para adentro, os llaman dos cosas la atención. Primera, que la parte de dentro del teatro parece estar más oscura de lo que debería estar. Aunque estén haciendo la función, normalmente las luces de dentro las dejan encendidas en los teatros. Y también os fijáis que la puerta está cerrada y por dentro veis que está pasada una pitón por la parte de dentro. Hijos de puta. Uy, se nos ha ido dolor. Se nos ha ido. ¿Por dentro es que te pasó el tema? Con una pitón, las cadenas para moto. Estas que son. Sí. Cadena, bueno, candado. Una pitón de moto. Con una pitón de moto está puesta por dentro, cogiendo las dos asas de las puertas y está enganchada por dentro. Vale, pregunta, o sea, un poco. Bueno, metarrol no está en metarrol. De esta imagen que estamos viendo, lo que estamos viendo de las ventanas de la parte superior, ¿cómo es? No lo tengas tan en cuenta eso, ¿vale? Porque esa vale, imagen vale. Me la he sacado yo de. ¡Ay! Sin teatro para abajo. Sí, bienvenida. O sea, la imagen es de color, ¿vale? Para que no sí. Toméis ahí todo. Sí que es verdad que hace esquina y que hay una calle adyacente. O sea, hay como un callejón, ¿vale? Donde veis ese gran pilar, digamos que estaría la otra calle. Vale. O el otro edificio más pegado. Y hay un callejón en esa esquina y la parte de arriba, digamos que es más cerrada, ¿vale? No es tan, no es tan como la veis aquí. Vale. Yo hago señas para que vayan al callejón, para que se alejen de una zona de tiro, y me acerco con mucho cuidado por un borde, por el borde más cercano al giro de la esquina, y me acerco un poco, ya que está oscura, me acerco un poco a meter un poco la cara a ver si consigo ver algo del interior del, del aunque está oscura, del hall principal, si veo algo más. Vale. Si veo movimiento, si veo alguien apostado, o en el peor de los casos, si hay algún tipo de disparo preparado para moverme rápido y alejarme de. Bueno, como está cristalado, puede pasar. Sí, ¿eh? Sí, sí, no, claro. No tienes mucho problema. Acercas y ahuecas un poco las manos, y aunque está oscuro, a ver, no está oscuro total, ¿vale? O sea, hay luz, hay sí, algunas sí. Luces de posición, pero digamos que toda la iluminación interna no la ves encendida. Ves que hay una especie de taquilla. En la parte de dentro, nada más entrar, hay una especie de receptáculo como de taquilla, en la que ves que la puerta está pseudo abierta, ¿vale? Está como entornada. Vale. Y no parece haber nadie dentro. Y hacia el interior lo que ves es que el hall es así, como una especie de hall cuadrado, tampoco es súper enorme. Y lo que ves que es al fondo a la izquierda hay unas escaleras, así con una gran. ¿Cómo se llama? Moqueta de estas rojas que sube para arriba, ¿vale? Y también hay unos baños. Esto es lo que ves desde esta parte. Te da la sensación de que estos edificios así antiguos de esta zona, normalmente la parte de abajo no es excepcionalmente grande y utilizan. Es posible que el teatro sea como medio elevado, ¿vale? Que esté como la platea en la parte del piso superior, por cómo ascienden las escaleras y tal. Vale. No hay ningún disparo ni veo ningún cuerpo, ¿vale? Lo primero no ves a nadie. Lo primero que hago es un aviso otra vez. Opa. Ha salido de la. Agregar a la. Exacto. Ahí está. Pues hago un aviso por radio a las unidades que vienen en camino de posible 503, que es posible atentado terrorista. Uh-huh. Está el. El edificio, o sea, las puertas de acceso principales están bloqueadas. Necesitamos
un ariete para abrirlo y que las unidades estén preparadas para desalojar rápidamente a todos los civiles dentro del edificio que puede tener explosivos instalados o algún tipo de sistema incendiario. Vale. Mientras, ya que estamos cerca de la calle, miramos a ver si hay alguna ventana o algo por la que nos podamos colar discretamente. Vale. Eso está mal. Padre, creo que hoy es un buen día para... En este caso, a lo mejor entrar discretamente es mejor. Es que igual. Hay en el callejón, este es un callejón súper estrechito, ¿vale? Uh-huh. Hay varios contenedores agolpados, bolsas de basura por el suelo. Uh-huh. Y conforme avanzáis un pelín, os da la sensación de que al fondo, a la derecha, hay una puerta que da acceso a este edificio. Por la parte de atrás. ¿Qué da acceso al edificio? O sea, que podemos entrar. Por lo menos hay una puerta. Hay una puerta. Bueno, vale, vamos a entrar, señores. Entro yo delante, obviamente, porque ustedes... Bueno, no sé yo, que ustedes están más protegidos que yo. Pero bueno, en la cabeza. ¡Hala! No, a ver, antes dijimos que, por ejemplo, para abrir el coche fue mecánica o virlar. Yo no tengo ni de broma. Vale, tú. Entiendo que os dirigís todos hacia la parte del callejón. Sí. ¿O hay alguien que se queda en la parte La parte frontal no, porque ahora mismo... Es que si yo me quedo en la parte frontal... No, tenemos que acceder al edificio right now. Sí, por eso digo, es por la parte de atrás. Intentemos... Hay una puerta. La pregunta es, ¿la puerta está abierta? Intentemos... Vale, empuja pues, la puerta. Os acercáis a la puerta lateral... Y al empujarla, ves que no parece estar cerrada, porque la manija abre, ¿vale? Hace el gesto de abrir, pero parece que haya algo, o sea, se abre unos milímetros, muy poquito, pero parece que algo te dificulta el poder acabar de abrirla. Tendríais que hacer un poquito más de fuerza. O parece que está bloqueada por detrás, de hecho. Pues, esa sensación que os da. Pues en silencio, o sea, sin dar golpes fuertes ni nada, apoyo el peso del cuerpo, le hago una señal al padre y le hago una señal a Warren de cúbrenos por si hay disparo. ¿Hay algo que podemos utilizar para hacer palanca? Fuerza, yo con el cuerpo. El padre también está de buen año. Si quieres buscar por ahí, por la basura y tal, pues tira preparación. Preparación, venga, me voy a gastar dos puntitos. Quieren estar como bien preparados. Pásame el arma, por tener el arma en mano, por poder. Vale, ¡preparado! Oh. ¡Ves! Tenemos que tener. Dime, ¿qué es lo que encuentras? Dímelo tú. Pues casualmente parece que hay una aura cercana y entre los escombros sí se ve una tubería de metal bastante sólida. Que nos podría servir para hacer fuerza mejor. Perfecto. Pues me parece bien. Pues intentad abrir la puerta. Tendréis un más uno por esa tubería. A tirar. Si lo queréis hacer por fuerza bruta, pues tiradme atletismo. Y si queréis hacer lo mismo, pero intentando no hacer ruido, tirad infiltración. Infiltración a tope. Infiltración, vamos a intentar ser medianamente. Infiltraciones. De las generales. De las generales. No, infiltración, no, vale. Yo tengo 7. Joder, vale. Pues. Me dispara. Vale, me gasto 2 de infiltración. Yo tengo 7. Me gasto 2 de infiltración. Vale. 2. Y empiezo a empujar suavemente y me puede echar una mano el padre se le ve fuerte, está ejercitado. Claro, empujemos entre los dos. Empuja. Mira, pues si hacéis esto, vamos a hacer una... Bueno, ya tira, espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Es lo que te digo, yo tengo 7, él tiene 4 y él quiere él tirar, porque él es así de... Claro, porque soy grande y fuerte. No, así de... Vamos a decir que de primeras lo intentas tú en plan chulo porque eres Axel Egerton y claro, no joder, de otra manera. Qué hostia. Pones la tubería, metes ahí la fuerza del cuerpo y como que te da un tirón ahí en los riñones. Digo, me cago. Y entonces miras hacia el padre.
Y vamos a hacer una cosa, que uno de los, una de las cosas que tiene el juego, que se llama la tirada de todos para uno, ¿vale? Ahí la mecánica del uno para todos y de todos para uno. El de todos para uno, que es el que aplicaría aquí, es cuando un jugador está intentando hacer una acción y otro le asiste, digamos, en esa acción, ¿vale? En este caso, pues si los dos hacéis fuerza, digamos, el principal sería Axel y Noel le asistiría en intentar abrir la puerta. ¿Cómo funciona? El jugador que toma el control es el que hace la tirada y tira un dado de 6 más los puntos que se quiera gastar en la habilidad correspondiente. Uh-huh. Y los demás, el que le ayuda o los que le ayuden, los que quieran ayudarle, que en este caso máximo os permitiría que le ayudáis dos personas, porque si no, cuatro personas tirando de una barra lo veo complicado. Simplemente tienen que gastarse un punto o los que quieran en la misma habilidad. ¿Vale? Vale. Pues me lo gasto. Si te gastas solo un punto, simplemente le das la ayuda. Pero si te gastas más, todos los puntos de más que te gastes le sumarán a la tirada, ¿vale? O sea, en plan, de, si te gastas dos puntos, se resta uno, porque el uno es para ayudar. Tienes que entrar poniendo vale. un punto. Vale, él tiene tres. Me gasto dos. Pues entonces le apoyarías con un uno a la tirada. Entonces, pero con 4 es éxito o es 5 o 6 solo. No te lo voy a decir eso. Ah, vale, depende, vale. Ella nunca lo dice. Pues gástatelo todo, padre. O sea, el que ayuda se aporta los puntos que meta menos uno a la tirada del principal. Venga, padre, confiamos en usted. Porque venga. Tira el dado. Pues no, no, venga, no, tú va. No tiras, Noel. Tú me dices cuántos puntos gastas de infiltración. Ah, ha dicho dos. Dos. Vale, pues te da un más uno la tirada, Axel, aparte de los puntos que tú te quieras gastar, aparte del más uno que tienes por la barra. Ah, más uno. Pues sacado... Parece que la barra ha sido buena idea. Vale, tienes un más uno por la barra, vale, un más uno por Noel. Que se ha ido por donde no era. Él tiró uno y se gastaba dos. Eso bueno, un tres, es más, un 3, más 1 por la barra, 4, más el más 1 de Noel. Noel. Un 5. Vale, pues tiras con un más 5, un dado de 6. Vale, pero ya tiré un 1, o sea, de un 1. Ah, vale, vale. Sí, pero luego explico la mecánica. Entonces... Sí, bueno, pero no importa, la tira tenía que vale. hacerle y sacado un 1. Hay no que hacerla. Vale, pues, entonces, tú ves que al principio te quedas de esto, miras al padre, el padre ves que se acerca, hace... fuerza hacia abajo y la segunda vez que los dos hacéis fuerza y os caéis prácticamente dentro y veis que dentro habían como dos sillas puestas, enganchadas con el mango de la puerta, lo mismo que has hecho tú en esa habitación. Parecía bueno. que han usado esa misma táctica para bloquear esta puerta. Estos tipos son peligrosos, saben lo que se hacen. Igual dos sillas para atracar una puerta para que no salgan, no es lo más inteligente. O para que no. Pero bueno. La puerta de entrada está con una pitón. Así que esa puerta sí, por lo menos la han afianzado más. Sí, es así. Es que en la entrada había una mujer y en la de atrás había un caballero. Claro. Entonces. Uf. Vamos. Vale, pues. Dime. Bueno, eso es lo que os iba a preguntar. ¿Cuál es el orden de marcha que vale, llevas? Pregunto, o sea, agarro un monta Warren, que es la que nos va a dar cobertura con su mega rifle, y le hago una seña, le señalo en la mano directamente, digo, en la entrada hay unas escaleras que suben hasta una platea, punto chupi para dieta, me encantan las señas en la mano. Después de haber tumbado una, dos sillas con una mano. Pero venga, continúa con las señas. Hemos apalancado. Me hago eso, una apuesta de situación para que sepa dónde moverse. Vale. Y yo voy con mi arma reglamentaria subiendo mis escaleritas para ponerme arriba. Bueno, siempre y cuando puedas pasar desde aquí a las escaleras. ¿Podemos llegar al hall desde aquí o donde...? A ver, sí bueno. Ahora os digo dónde estáis. Vale, cuando... yo abro la marcha yo. Yo creo que por orden sería yo, Warren y civiles. Y civiles atrás, vale. Pues tú, Axel, que vas delante, ves que en cuanto entráis en este pasillo, parece bordear de alguna forma... Es un pasillo estrechito que al final de todo tiene una puerta, ¿vale?
Y cuando saléis por esa puerta, hay unas escaleras que suben hacia arriba, ¿vale? No hay nada más. O sea, no tienes otra opción de este camino, básicamente. Uh-huh. Y cuando llegas arriba, hay una puerta. Una puerta pequeña que cuando la abres, estáis obviamente en el piso de arriba y esta puerta está como en el lateral de esas escaleras. De hecho, las escaleras esas las ves de frente. O sea, ves la bajada de las escaleras de frente. Tú has entrado por la parte de atrás, ¿vale? Vale. Una salida completamente de servicio. Uh-huh. Vale, pues siguiendo el plan, Warren, a posiciones arriba y yo seguido... Oís pues un poco de parece que hay gente en la platea, ¿vale? Conforme salís a esta parte de las escaleras de arriba, ves que hay una... ves la taquilla perfectamente abajo. Lo ves todo, pero desde el otro ángulo, ¿vale? Lo ves ahora desde arriba. Ves la entrada, ves la puerta cristalada, ves la pitón, ves la taquilla abierta. Y cuando te fijas en la taquilla, ves que hay un reguero de sangre que va desde la taquilla y sube por las escaleras hacia donde estáis, justo a mano derecha, donde hay una cortina roja. También veis, por otro lado, tres puertas que parecen dar al patio de butacas y unas escaleras más pequeñas que suben hacia arriba. Eso es lo que... ¿dónde estáis? Hacia donde yo voy. Si un teatro seguramente tenga una zona de luces, pues me acerco a la taquilla. Por un casual, ¿tiene control de... o sea, el control lumínico... control de luces del teatro. ¿Del teatro? Una cosa, creo recordar, y esto ya es fuera de... que decían algo de la cabina de proyección en el post-it del recorte, puede ser. Sí, ahí fue donde se generó el incendio. Ahí os recuerdo que ponía, por si de esto, posible grieta membrana, experimento 1, reproducir y observar repercusiones. Pánico. ¿Cómo que grieta membrana? ¿Cómo que grieta membrana? Tan loco. Sí, no, pero que el incendio donde murieron las 30 personas empezó en la... Sí, eso es lo que ponía en el recorte de periódico. En el recorte. ¿Vale? La nota no hablaba de la cabina en ningún momento. Vale. Vale, la taquilla está abajo. Si quieres inspeccionarla tendrás que bajar, ¿vale? Sí. La taquilla que te he dicho que estaba abierta. Vale, sí, pues bajas abajo y en la taquilla... vas siguiendo, entiendo que vas sin pisar el rastro de sangre, obviamente, claro. Bordeándolo, y entras dentro y ves que hay una silla de estas giratorias de ruedas, que tiene una pequeña rebeca colgada en la parte de atrás, y hay una especie de esto de poner el dinero, ¿vale? Para las monedas y tal, como un de este, y un taco de entradas que está a la mitad rotas. Arrancadas. Hay también un vaso de café y un bolso en la parte del suelo, un bolso de mujer. Vale, busco lo primero y esencial, llaves de la pitón, porque supongo yo la pitón puede ser del mismo local. Busco en la chaqueta y en el bolso algún tipo de llave. Vale, en el bolso encuentras un manojo de llaves. Hay un como que parecen pues la llave de una casa o algo así. Vale. ¿Hay llaves que pudieran ser de un candado? O sea, una pitón. ¿Las llaves están de seguridad que son redondas? No ves ninguna llave de ese estilo. Parecen llaves de normal. De una vivienda, sí. No, no me queda que si hay una obra y no hay un alma más que el camino de sangre. Sí, que están subiendo. De hecho, yo te hago señas para que vayas a seguir ese rastro. O sea, yo registro, estamos hablando de que cuento los segundos, como quien dice, 20 segundos en buscar entre los bolsillos de la chaqueta, el bolso, y lo último que hago, si va algún tipo de cajón o similar, abro a ver si encuentro algún tipo. O sea, estoy buscando una llave muy específica de un candado de moto. Vale, pues sí, en los cajones, así abriéndolo rápido, entiendo que vas rápido en plan policía a tope. Gasto lo que haga falta va a gastarme. No hace falta, esto es automático. Vas abriendo los cajones, ves que hay un librito de sudokus, un par de bolígrafos mordidos, de estos bolivic super mordidos. Ajá. Y en otro cajón ves que hay pinta uñas y como para hacerse la manicura, cuatro mierdillas de esas para hacerse la manicura. Sí.
pero no ves ninguna llave. Vale, aquí no hay nada. Pues la siguiente cosa, me reúno a los civiles y vamos a la sala principal. Pero, ¿puedes intentar abrir la pitón? Sin llave, difícil. O sea, yo no tengo grandes dotes de... sería birlar. Dejé birlar, ya me he gastado todos los puntos. No tenía mucho. O sea, vale, puedes intentar abrirla con ganzúas y tal, que puedes tener, eso te lo digo. No, que no tengo tampoco. No, bueno, no, no, no. O sea, lo más que pueden hacer es pegar un tiro, pero eso llama la atención. Sí, más que hacer, yo en bajo fondo, nada, no, tiro, no. Estoy subiendo mis escaleras, supongo. Vamos a posicionarnos y después. A ver. ¿Alguno sí sabe ahí abrir el candado? Yo tengo bajo fondo, ¿escuela? Yo no. Si tuvierais las herramientas, podríais intentarlo, sí. A ver, a mí me queda solamente una, bueno, preparación. No creo que tenga tanto para dar, ¿vale? Pues yo puedo tirar preparación, a ver si, como al final en Nueva York, hemos investigado bastantes cosas y es una de esas pequeñas herramientas que puede ser útil en algún momento. Vale, pues tírame preparación, a ver si llevas algo que te pueda servir para abrir un candado. Me voy a gastar los 4 puntos, a los 2 puntos que me quedan, 2 puntos que me quedan. Voy a decirlo bien. Confiamos en ti. Esa Nora sí que mola, se merece una O. Seis. Vale, pues sí, no tienes un kit profesional, pero tienes un par de herramientas que te pueden servir para abrir el candado o para que alguien lo abra. Lo voy a hacer un poco más teatral, ¿vale? Todo lo que tú quieras. Más que lo lleve yo. Que es verdad que no tengo gran habilidad con ello. Eso se lo dejo. ¿Quién tiene vida? ¿Alguien que sepa cómo utilizarlo? Pues a un pequeño forzador con un clip y con otro hago el ganchito que se suele utilizar para abrir cerraduras. De forma que con uno apalancas la cerradura y con el otro vas dando los pines. Digamos que tienes un par de clips en el pelo, de esos que se cogen para poner el pelo, así, porque puedes manipular para que tengan esa forma, me vale. Más que, pues a lo mejor, dos ganzúas que cuadran, sí, un poco menos, sí, puede ser mayor. Creo que con estos podría ayudar un poco más. Pues se lo... ¿Tiene algo de birlar? ¿O...? Yo tengo... No, ¿verdad? No. Yo lo más cerca que tengo es lo que te digo, bajo fondo. Alguien tiene que tener birlar, porque tienen que estar cubiertas todas. Así que... Yo tengo birlar, pero lo he gastado todo. O sea, todos mis recursos, mi conocimiento. Bueno, pero todo. Con que tienes, sigues teniendo la habilidad, con lo cual la puedes utilizar. Vale. Yo tengo birlar también, si esa vamos. Vale, bueno, pues yo mismo. Tengo bajo fondo y tengo todo malo. Tiras el dado a pelo. Vale, pues tiramos a pelo y... Con un más uno por las herramientas. Bueno, un 6, toma. ¡Por fin! Y el dado un 6 explota y... ¡Ven! ¿Cómo abres esa pitón, Axel? Pues... Cógete la chorra. Claro, me dice... tengo algo para abrirlo y... Es como, pienso que me va a dar una canción y cuando veo clips, digo... Bueno, me vale, venga. Y voy rápidamente y es como... Una en la boca, meto, empiezo, clic, 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 digo, vale, le doy un golpe, saco la otra, empiezo ahí a manipular y de repente soy un clac, digo, pues ni tan mal. Que te conté que así puedes abrir cerraduras con dos clips. Y no es broma. Sí. Pues si consigues. Y me quedo algo para contar en la central después. Totalmente. Y... suelto la pitón, la aparto a un lado, abro las puertas de par en par, para si hay que salir corriendo, que la gente pueda salir corriendo. Y hago un buen trabajo en equipo. Por la radio, Warren, en posición. Sí. ¿Has encontrado el rastro de sangre? Vale, va conmigo. Tienes que decir corto. Sí, corto. No, porque quiero hacer el rastro de sangre y hacerlo todo, pero ven acá. ¿Por qué me cortas la inspiración y el rollo? Bueno, de hecho ahora todas las radios están con Pirindolo, entonces abro al pecho y eso. Bueno, cuéntanos, ¿qué ves? Estoy siguiendo el rastro. En cuanto sepa algo, te informo. Voy calladita, subiendo mis escaleras.
el rastro no es para arriba, o sea, el rastro es hacia la puerta de la derecha. En la parte de arriba de estas escaleras principales, que Axel está abajo, ¿vale? Uh-huh. En la recepción del teatro, vosotros conmigo. Estáis arriba, menos Nora, que ha bajado para darle los kits. Y Gwen, tú ves que el rastro de sangre lo sigues, está perfectamente claro, son unas gotas de sangre que van desde la cabina donde estaba Axel, ha estado Axel hace un momento, suben por uh-huh. las escaleras, por la parte lateral de mármol, y giran a la derecha y van detrás de una pequeña cortina roja que hay en el lateral del. De esta recepción hacia el atrio del paseo de la casa. Uh-huh. ¿Qué tiro para descubrir? Quiero descubrir cosas. Pues abres la cortina y lo que ves detrás de la cortina es el cadáver de una mujer con un fuerte impacto en la cabeza. ¿Vale? Tiene la cabeza caída, sentada en el suelo con las piernas así abiertas. Es una mujer de unos 50 y pico años. Con una blusita de estas de botones, que está con la cabeza hacia un lado, con un reguero de sangre en la boca y un fuerte hundimiento en el cráneo, ¿vale? Le tocas el pulso y está muerta, ¿vale? No quisiese falta, pero bueno, vale. Y tírame estabilidad mental. No me agradas ya. Tira. Asumo que estabilidad mental es estabilidad. Sí. Vale. Me gasto, ¿vale? Unos tres, por si acaso. ¿Qué más da? Tengo un montón. Vale. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar y me gasto tres. ¡Ja! Vale. ¡Siete! Perfecto, pues resistes, los tres te los quitas. Y... ese es el problema de ir a la guerra. Exacto, que ya has visto muchas muertes de este tipo, por desgracia. Sí. ¡Ay, mira, está muertita, pobrecita! Y en ese momento, justo en el momento en que estás observando a esta mujer, justo cuando abres la cortina y ves el cuerpo, Noel, supongo que estás cerca, aunque si no me has dicho lo contrario, no has entrado a ver lo que estaba haciendo. No. Y Axel y Nora están abajo. Empezáis a escuchar algo por megafonía, viene de dentro del patio de butacas. Es un extraño sonido, como una cacofonía de sonidos sin sentido. Y automáticamente, después de que empiece este sonido, empezáis a escuchar gritos en el patio de butacas. La gente empieza a gritar. Ojo, se empiezan a escuchar mucho follón en el patio de butacas. Para que el tiempo se acabe. Yo te pensé eso mismo. En posición, vamos. Go, 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 go. Yo voy corriendo a ponerme en posición. ¿Qué es lo que vais a hacer? Las puertas procedentes del patio de butacas empiezan a abrirse y gente empieza a salir gritando del patio de butacas con las manos en las orejas. Se chocan con vosotros. Yo empiezo a. Cojo a Nora. La que tengo cercana, o si tengo al padre, lo aporto. El padre está arriba. Vale. Lejos. Yo me pego, agarro a Nora y la empujo contra la pared directamente, o sea, pero violentamente para apartarla lo más rápido posible. Yo me aparto y empezó a gritar: ¡por las puertas! ¡Salgan por las puertas! La gente empieza a salir cuando empiezas a hacer los gritos, que tú estás abajo, empiezan a correr en desbandada y salen gente a cascoporro. Pero a cascoporro por las puertas, ¿vale? Y ese sonido no para de escucharse por todas partes. La gente empieza, veis que todos agarran las orejas y esa especie de música, esta cacofonía extraña, no para de sonar y de sonar y de sonar y de sonar. La gente sigue gritando en el patio de butacas, los gritos cada vez son más fuertes. Hay gente que se tropieza, se caen unos encima de otros. Vosotros que estáis arriba, Gwen y Noel, la gente se os viene encima. Haced una tirada de atletismo para que no os arrollen y os tiren escaleras abajo, por favor. Dale. Gwen estaba en la habitación donde el cadáver. No está en la puerta. Sí, bueno, está al lado. Salen en desbandada y van en las escaleras. Como oigo los gritos, salgo porque obviamente aquí no es mucha duda. Vale, yo me gasto dos, por si acaso.
¿vale? Entonces aquí se queda bien un 5, tiro y... ¿vale? Consigues nadar entre la gente que se caen encima unos de otros, pero empiezan a bajar los escalones, uno sale rodando escaleras abajo y hay un montón que empiezan a salir por las puertas por donde estás tú, Axel. La gente está, pero en pánico total. No, pero Axel no, ha tirado Warren. Gwen. Sí, Gwen y... Gwen y Noel, que están arriba, correcto. Eso. Pero vale, tú ves salir a la gente que, conforme les estás dirigiendo, van saliendo hacia afuera en estampida y se van perdiendo por la calle. Ah, vale. ¿Qué hacéis? Vale. Los gritos cada vez son más grandes, más ensordecedores dentro. Y este ruido no deja de sonar por todas partes. Vale, abro la señal a Warren. Warren, entra en 3 segundos. 3, 2, y yo empiezo a entrar a toda velocidad, apartando a la gente, a empellones, a entrar. Yo creo que voy a la puerta que estaba arriba, de hecho. Vale, Nora, vas hacia arriba, hacia esas escaleras que suben hacia arriba, desde el atrio, ¿no? Desde la entrada del atrio, vale. Bueno, yo le digo 3, quien dice 3 le digo, calculo el tiempo que puedo tardar. 3, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Ahora, continúa. Calculo porque estaré acostumbrado a saber entre multitudes y tal, pues a lo mejor voy a tardar 10 segundos en atravesar todo ese montón de gente. Y entro muy a lo bestia. Ahí como... Entras en el patio de butacas, ¿no, Axel? Sí, en la parte de abajo. Vale. Yo me preparo arriba. Nora va para arriba y Noel... Yo me quedo con Gwen porque el ruido que suena no me gusta y no la quiero dejar sola. Siempre detrás de mí, claro. Sí. Vale, pues vosotros tres entráis en el patio de butacas y... Un segundito, voy a poneros el patio de butacas. Y en el patio de butacas ves que la gente está toda levantándose, está todo iluminado y... Y el sonido aquí es mucho más fuerte, ¿vale? Y hacedme todos, incluida Nora, que va a escaleras arriba, porque se escucha absolutamente por todo el teatro una tirada de estabilidad, porque este sonido os está reventando la cabeza por dentro. No tiene ningún sentido y cada vez es más fuerte y cada vez... ¿De estabilidad? Venga, yo voy a gastar. Sí. Yo voy a gastar 4. Yo 3 más, venga. Aguantando el tipo. Estabilidad. Joder, y menos mal. Me das todo 3. 5 en total. 8. 8, 5. ¿Qué le doy? 9. ¿Al D6? Sí, al D6. Sí. Vale. ¿Y Noel, qué ha sacado? Vale, perfecto. Vale, pues os molesta muchísimo en los oídos, se os está metiendo estos sonidos en la cabeza, pero... No os paraliza, por lo menos sois capaces de reaccionar. Nora, vas escaleras arriba. Conforme subes las escaleras, Nora, ves que son unas escaleras de caracol y al fondo hay un pasillo y cuando te asomas ves que hay una única puerta. Cuando estás ya prácticamente arriba del todo de las escaleras, te viene un olor a lavanda. Bastante, bastante claro. Los demás, Gwen, Axel, Noel... Entráis en el patio de butacas, el pandemonium es tremendo. Hay gente que se está levantando, que está corriendo hacia todas direcciones. Algunos están hechos un ovillo debajo de los asientos. Y en el escenario lo que veis es a una actriz y a varios actores que estaban haciendo la representación. Los actores están vestidos con ropas de época y se están tapando los oídos y algunos están tirados en el suelo. Y la actriz principal, está en el centro del escenario. Está subida en una especie de zancos bastante altos, con un vestido pomposo, escarlata, color escarlata, como una gran falda que cae alrededor de esos zancos que lleva. Viste con un corpiño también que marca todo su cuerpo, tapado hasta arriba con una especie de gorguera, también roja, y una máscara pálida que le tapa la cara, ¿vale? Una máscara de estas sin rasgos. Y en la cabeza, como tocado, lleva unos enormes, una enorme cornamenta de ciervo. La gente empieza a correr hacia todas partes y os fijáis que esa imagen, esa mujer en el centro del escenario, empieza a hacer unos movimientos extraños, como espasmódicos.
de alguna forma el disfraz parece, si esto tiene algún tipo de sentido, estar mutando y adaptándose al cuerpo de la actriz. Veis cómo la máscara empieza a fundirse con la cara de esta mujer y se empiezan a oír unos crujidos como de huesos astillándose, retorciéndose. Salen varios chorros de sangre y de las heridas de los brazos de esta mujer y de las piernas emergen protuberancias óseas que se abren y como empiezan a crecer. No podéis dejar, os quedáis totalmente estupefactos y el peso de esas nuevas extremidades hacen doblarse a esta mujer sobre sí misma y apoya esas, las extremidades, lo que serían los brazos que ahora se han alargado en una especie, esta especie de protuberancias óseas, se apoya en el suelo y empieza a caminar a cuatro patas de forma muy lenta y baja del escenario. Y lo que veis... Warren, ¿estás viendo esto, Warren? ¿Lo estás viendo? Lo estoy viendo, lo que quiero es permiso para disparar. Todavía no sabemos qué... ¿Hay algún tipo de gas alucinógeno o algo aquí? ¿Qué está pasando? Yo mientras le escribo a Noel que el olor de lavanda se hace evidente aquí arriba, con lo que los sospechosos probablemente se encuentren ahí. Están arriba. Y por si no la veis bien, os la voy a poner en grande. Lo que veis en el escenario es esto. Habéis visto cómo esa mujer, ajá, vestida, el traje se ha ido prácticamente, se ha desprendido completamente. Bueno. Y es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido ni lógica, que empieza a apoyar sus patas, se mueve de forma lenta, pero avanza hacia el patio de butacas. Veis que baja una de las patas y a una persona que estaba en primera fila, hecha un ovillo, la atraviesa con esas protuberancias, se oye un chillido. En el momento, espera, bueno, no sé si me da tiempo de reaccionar, en el momento que veo que se va en dirección a una persona, ya disparo directamente. Vale, primero me vas a hacer una tirada de estabilidad y después veremos. ¡Ja! Me estabilizo, venga, voy a ponerme cuatro más, venga, a tope, estoy ahí, todo, ¿eh? A tope, claro, si me salen tiradas de mierda, pues, bueno. Bueno, cuatro más cuatro, ocho, venga, ahí, con los vale. Cojones, los cojones como, mira, ahí, como dos cocos. Vale, aguantas, ¿vale? Resistes, los demás, tirada de estabilidad. Nora, ¿tú qué haces? Estás arriba de esas escaleras y has oído ese olor a la banda, has mandado ese mensaje, ¿y vas a hacer algo? ¿Se escucha algún ruido dentro? Pones el oído en la puerta. Sí. Vale. Pues... Por encima del sonido, de todo lo que está sonando, que es esa cacofonía, te es difícil valorar si hay algún sonido dentro. Pero te parece escuchar algo, como un... muy leve, por debajo de todo este sonido. En principio, supondré que es la grabadora y abro la puerta. Vale. Vamos a ver cómo funciona la iniciativa, ¿vale? En este juego. Y espérate que lo miro, que se me ha olvidado. tranquila, tú míralo. Esa aprende a jugar, sí. Así que no pasa nada. Se tiene un dado de 20, se suma la iniciativa. Ah, no, eso es el otro. No, eso es otro. Ese es el otro. Deja de confundírmela, ¿eh? Deja de confundírmela. Después si lo tenía yo apuntado. Combate, aquí. Iniciativa, vale. Tú no vas armado, dime qué tienes en escaramuza. Yo. Uh-huh. Tres. Vale, yo voy a orinar porque me miro. Estaba de que aguantando, bueno, pero. Por lo menos algo llevo. Vale. Abro. No, pla, no. Vale, cuando. A ver quién hay dentro. Cuando abres la puerta, lo primero que ves delante de ti, mi querida Nora, es el cañón de un arma y el destello. ¡Pum! El arma está en manos de una mujer pequeña, menuda,
En cuanto se abre la puerta, te descarraja un tiro. Y vamos a ver qué tal te va, qué tal te sale. Chale, cuantibala. Sí, adiós, gracias, lo llevas. Papá. Mientras por no eso, le disparen el entrecejo. Precisamente por eso he dicho voy yo, que llevo el chaleco. Y como hay alguno Y aún así espérate que todavía me matara de una. Vale, ¿cuál es tu umbral de golpe? 3. Vale, pues abres la puerta, ves a esa mujer, ves el cañón del arma a pocos centímetros de ti, como ¡pum! Te dispara, te acierta. Y gracias al disparo, se incrusta en el chaleco que llevas, en el chaleco antibalas. Notas la presión, el impacto, que te hace tirar un par de pasos hacia atrás, Nora. Y sabes que, aunque notas una gran opresión en el pecho, la bala, sabes que se ha quedado ahí. No notas ardor ni quemazón en tu cuerpo. Simplemente es... haber recibido un golpe a mucha velocidad. Quítate un punto de vida, porque gracias al chaleco antibalas tienes un -2 al daño. ¿Cuántos puntos tenía de primera? Puntos de salud, ¿vale? Los tienes en... Tiene abajo el logro. Abajo. Pero empiezas con... ¿Los 24 o con cuánto? No. Tienes abajo marcado. Puedes llevar la cuenta en puntos en salud, que lo tienes en tu ficha, ¿vale? ¿Le han disparado a la psicóloga? Que no lo veo. Por eso... Psicoanalízala. En salud tienes como una barrita de numeritos, que pone 24, sí. 23, y sí, tienes el puntito negro lo tienes en el 11. Ah, ¿vale? En el 11. Tienes vale. 10 puntos de vida, pues... Es que a mí me aparecía en el 0, el punto negro. Por eso estaba dudando. No, te bajas un punto de vida, ¿vale? Ya está. Y te acaba de impactar en la bala. Y lo que ves, lo que a grandes rasgos puedes ver en esta habitación, antes de medio quedarte empotrada contra la pared de delante de este pasillo, es a esta mujer, una chica muy jovencita, de unos 20 y pocos años, que va con una faldita de estas plisadas, el pelo negro con un mechón lila, que sigue apuntándote con la pistola, Nora. Y detrás de ella hay una especie de escritorio en el que hay un tocadiscos. Y detrás de ella ves a un hombre de espaldas. Es lo máximo que te da tiempo a ver. Vale, los demás. Abajo. Axel ha ido a ver qué hace con su vida. Entonces, ¿habéis pasado la tirada? Sí, vale. Vale, los Axel y Gwen tenéis la iniciativa primero, ¿vale? Os la podéis repartir como queráis. Vale. Porque vais armados y la iniciativa prevalece. Y luego va la reina carmesí. Y luego va Noel. ¿Vale? Con su rosario. Entonces, ¿en qué orden vamos? Axel, Gwen, os podéis repartir la iniciativa como queráis. ¿Vale? Después va la reina carmesí y por último Noel. Eso en la parte de abajo. Y vale. En la parte de arriba tenemos a Iris. Y luego a Nora. Pues yo lo que le digo a Warren. Warren, dispárale con todo lo que tenga. Ok. ¡Por fin! Y disparo, no sé si puedo disparar varios tiros, pero le pego a plan como... tres tiros. Pues dispara, tira a disparar. Vale, pues disparar. Tengo 8, le voy a poner un bufo de 2, más 2, ¿vale? Vamos a ver, no me falles. Hago de 6. 5 más 2, 7. ¡Bien! Vale, le das... Tira el daño, que en tu caso, al ser una pistola, es un dado de 6 a pelo, porque no tienes penalizador. Dado de 6. 3. Muy bien, pues Axel, tienes esa criatura, estáis en un lateral del patio de butacas, la gente empieza a correr, veis que todavía hay mucha gente que se está tapando los oídos, y esta criatura ha pegado 2 zancadas hacia abajo, ha ensartado a una persona que estaba en la primera fila y lo ha atravesado. Y veis que está expulsando, vomitando agua por la boca, y hay agua, sangre por la boca. Y los demás han empezado, algunos están empezando a correr hacia las salidas de la gente que está en platea y otros están hechos un ovillo que no reaccionan, ¿vale? Si puede sangrar, puede morir. ¡Dispara, Warren! Bueno,
la misma disparo. Pues dale. Rifle francotirador. Sí, rifle. Con rifle. Con de todo. Vamos a ver, obviamente. Con el lanz... No tenés un bazooka ahí. No, mira, ¿ves? Y también traigo un tanque, no te jode. Tiro más 3. A ver, 2 de 6. Me cago en la puta. Vale, le das. Le das, tira el daño. El daño es un dado de 6 más 1 por el arma que llevas, ¿vale? Vale. Ah, bueno, pues no está importante. ¡Joder! Vale. Vale, pues Axel y Gwen empiezan a disparar y en ese momento la criatura acaba de bajar del escenario. Veis que es lenta, que sus movimientos no son rápidos. Da otra zancada hacia adelante, hacia otra de la patio de butacas. Con 2 zancadas se planta en medio del patio de butacas. Hay un par de personas que quedan aplastadas debajo de esta criatura. Hay un niño justo debajo que está llorando, con la madre acuclillada alrededor, que está chillando como una loca. Y ese niño va a morir. Ese niño va a morir. Y veis que la criatura, hacia donde han venido los disparos, reacciona y pega una zarpada al aire, ¿vale? En dirección a ti, Axel. Y vamos a ver. Digo, ¡oh, mierda! Me tiró ahí detrás de la butaca a tope. Vale. Tres, en mi umbral de golpe. Vale, pues te doy, te da, ves que te clava uno de esos pinchos, esas formaciones, ves que siguen creciendo esas astillas que salen por todas partes y se te clavan en el pecho. Y te hacen 2 puntos de daño, vale. Te astillan el brazo, ¿vale? Se te clavan, empiezas a sangrar. Y Noel, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, Noel? Yo me he quedado alucinado viendo la escena. Esto no se parece en nada que yo haya visto antes, ni haya leído en mis libros sobre otras religiones. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. Empiezo a cuestionarme si realmente estoy adorando al Dios correcto. A uno que exista, porque uno merece... misericordioso no toleraría que una criatura así existiera. Entonces, con el arma que se supone que tengo, intento dispararle a un ojo, que obviamente es muy tocho como para intentar derribarlo, a ver si al menos puedo ralentizarle. Pues dispara con esa pequeña arma que tienes, que tenías ahí escondida. Vale, le impactas, tira un dado de 6 para el daño. Vale, pues le das en la cara, saltan un par de astillas de esa máscara que se ha fundido completamente con la cara de lo que otrora fue una mujer. Y lo que os dais cuenta, los tres, en estos pocos segundos, la criatura se sigue moviendo, todo esto está pasando muy deprisa, es que justo os dais cuenta cuando le impacta a Noel, porque el punto de la máscara que salta como una especie de corteza que tiene esta persona o lo que fue una persona, salta por los aires y veis que lentamente empieza a volver a formarse en la cabeza. Y os fijáis en los puntos donde le habéis disparado, que han saltado astillas y que empiezan a volver a donde estaban, como que se regenera su cuerpo de alguna forma. Nora, estás arriba, acabas de recibir el disparo, te has quedado apoyada contra la pared de atrás. Esta mujer sigue apuntándote con la pistola y empieza a dar un paso hacia ti. ¿Qué haces? Pues visto que se me va a acercar y aprovechando un poco ese impulso hacia atrás, si me doy la vuelta y salgo para abajo a donde está la gente armada. Vale, pues tira atletismo. Voy a sumarlo un más 2, a ver si no me muero por el camino. Y la respuesta es que... Vale. Ah, ¿no? Perfecto. Pues sales corriendo como no has corrido en tu vida, Nora. Te giras sobre sus talones con el dolor que te oprime el pecho y giras y vas follada por las escaleras de abajo. El impulso del disparo. Ya te decía yo que... Sí, has rebotado contra la pared y tal como has rebotado, has tirado hacia abajo cagando leches. Vas mirando, dando vistazos hacia atrás,
y te da la sensación de que esta mujer no te está siguiendo. ¿Vale? Llegas hacia abajo, entiendo que entras en el patio de butacas, donde está la gente armada, y ves toda esta escena, todo lo que hemos narrado, y tírame estabilidad. ¿Estabilidad? Le voy a sumar un máster, venga. Me lo recomiendo. Tengo 13, ¿sabes? No. Y de esta o muero o me voy a manicomio. ¿Cómo eres en el manicomio? Vale. Aguantas. ¿Ves toda esta escena, este pandemonium? ¿Ves a tus compañeros disparando como locos? Y ves a esta criatura, pero por alguna razón tu mente de momento intenta compartimentar esto y decir, bueno, ya me preocuparé por esto más adelante. Y ¿me da tiempo a gritarles algo? Sí, claro. ¿Qué veo desde ahí? ¿Se ve la cabina? ¿Dónde está? La cabina, tú ahora que sabes dónde está, sí, ves este reflejo aquí arriba, a la izquierda, pues allí es donde, donde está la cabina. Y de hecho, tú ahora que lo ves desde abajo, ves que el hombre que habías visto de espaldas está ahí mirando hacia la platea y parece estar como totalmente alucinado. Ves una cara en él de como de orgasmo, como de satisfacción plena. Sí que le grito a Jules en este caso. ¿Jules? Bueno, ¿quién es Jules? Aquí solamente está Gwen Warren. Gwen, perdón. A Gwen. Bueno, al final es gritar, me da igual, de están allí arriba. Vale. Y pero seguramente... Es lo máximo que te da. ¡Están allí arriba! Vale, Axel, acaba de aparecer Nora y has oído esto. Y tienes a este ser que sigue avanzando hacia por delante. ¿Qué? De la ¿qué me estás contando? Vale, veo, o sea, me he dado cuenta de esto. Busco rápidamente extintores, extintor a mano. Vale, pues sí, puede haber un extintor. Bueno, no te voy a hacer ni la preparación, es un teatro. Sí, si te sales, de hecho recuerdas que saliendo fuera habían un par de extintores justo a los laterales de la escuela. Vale, pero dentro de la sala no hay extintores. No, dentro de la sala no, los has visto fuera, en el pasillo. Vale, ¿la gente sigue saliendo a borbotones o la gente sigue ya? La mayor parte de gente que tenía que salir a borbotones ha salido. Y queda reductos de gente que está pues en plan en posición fetal, algunos tapándose los oídos, otros gritando, totalmente bloqueados por el terror de estar presenciando esto. Vale, pues... Y el sonido, esa cacofonía de sonidos sigue sonando y sonando por los altavoces. Pues sigo gritando, o sea, la pistola la enfundo durante... O sea, me la enfundo en la sobaquera y me pongo a hacer movimiento. ¡Ah, tú! ¡Pedazo de bestia! ¡Ven aquí! Y salgo... Voy dando pasos hacia atrás, corriendo rápido, intentando evitar que me dé un coñazo, y voy en busca de uno de esos extintores y llamando la atención. Vale, pues eso es lo que haces en tu turno, Gwen. Debido a que, lamentablemente, yo no puedo disparar a personas sin estar armadas, lamentablemente... ¿Te lo estás pensando? Sí, sí, espera, sí que sabemos que tienen un arma, cuidado. Sí que tú lo sabes, yo no estaba contigo. No, todos lo sabemos porque ya, hemos encontrado un arma, pero no sé quién. Entonces, si no la veo, es un problema. Ahora te vas a poner purista, dispara, joder. No es para... Oye, tengo dos opciones. O le disparo al bicho o le disparo a ellos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago? Yo me encargo del bicho, dispara. Pues venga, disparemos a la gente. ¡Hala! Está. Vale, pues tira a disparar. Me gasto dos, además. Vale, estar un poquito lejos y a ver el cristal tendrás un poquito de tener sí. O sea, la dificultad será un poquito más alta. Pero saca ahí tu francotirador y... Sí, sí, ¿un 20 millones de aumento? No hace falta, corazón. Vale, coges el punto de mira de tu arma, apuntas y pese al ruido, pese a esa bestia que prácticamente tienes al lado, pese a todo, determinas dónde está este tipo y... ¡Pum! Disparas. Se oye el ruido de cristales al caer. Y tira el daño. Joder, madre mía. Dos. Vale, ves que el tipo le ha entrado el disparo, ¿vale? El tipo que estaba de pie. Y lo pierdes de vista por unos segundos, ¿vale? Vale.
deprimente, Dios mío. Sí, sí, tanto rifle para sacar un uno, vaya. Oye, ese disparo me gusta el ruido, no me jodas. Va con un más uno, ¿vale? Al daño, con eso también sí. Es un poquito más. La bestia, este ser, sigue avanzando, ya está completamente dentro del patio de butacas. Has empezado a hacer esos gestos y te da la sensación, Axel, de que no tiene, no se guía por el sonido. Porque no está pareciendo reaccionar para nada. Antes ha reaccionado en la dirección que han venido las balas y por eso te ha atacado, pero no te da la sensación de que por lo menos reaccione al sonido, ¿vale? Bueno, yo qué coño eso, di la vuelta y voy corriendo por los extintores, un par de extintores. Sí, pero ahora le toca a ella, espérate. La tipa, este ser avanza por la sala y del mismo lado que han venido, ha oído el movimiento, sí que parece que lo determine Gwen, porque ves que una de sus zarpas se dirige hacia ti. De alguna manera crees que nota las vibraciones de los disparos, los sabe ubicar de alguna forma y te tira un zarpazo y con un 3 te da. Vale, pues... ¿Es a ti? No, es a ti. Ah, vale. Pues sí. Ah, o sea, yo tengo 3 en el umbral de golpe. Vale. Pues te clava una de esas espinas profundamente en el pecho, Gwen, y ese brazo te queda totalmente muerto, ¿vale? Te ha dado un gran... O sea, una de esas astillas se te ha clavado y te ha atravesado, ha salido por la espalda, y de la misma manera lo saca y empiezas a sangrar profusamente por el pecho. Noel. Yo ya no sé qué hacer porque le he disparado en un ojo, he visto cómo se le regenera. Empiezo a rezar a Dios, a ver si me escuchan o no. Y decido largarme e ir arriba porque lo veo que se acerca y no consigo hacer nada. Entonces decido quitarme de en medio e ir hacia arriba. ¿Vas hacia arriba, hacia las escaleras? Sí. Vale. Pues puedes subir, subes por las escaleras y cuando llegas arriba ves que hay una puerta abierta de una habitación. ¿Entro? Vale. Cuando te asomas a la habitación, ves que hay una... Lo que ves es a una mujer que está... ves a un hombre que lo ves de frente, ¿vale? Con una herida en el pecho, que está sangrando y gritando: ¡Ah, mierda! ¡Me han herido, hijos de puta! ¡No nos van a parar! ¡Lo tenemos! ¡Casi lo tenemos, Iris! ¡Casi lo tenemos! Y la chica que está de espaldas a ti le está poniendo, se ha quitado la camiseta, está en sujetador y le está presionando la herida con su camiseta. ¡Gilbert, aguanta, aguanta! Y eso es lo que ves de espaldas y están al lado de un escritorio en el que ves un tocadiscos que está girando, ¿vale? Un reproductor de discos de vinilo. Dispara y mata. Pues... Noel no sabía cosas. Dispara y mata. Noel sabía cosas, ¿no? Turbias. Bueno, de hecho, en este turno te da para llegar y subir las escaleras y llegar hasta ahí, ¿vale? No, vale. No me explico. Nora. No nos volvamos locos. Nora, estás abajo, has pegado ese grito, has visto que Noel salía zumbando de repente escaleras arriba, no sabes muy bien por qué. Axel ha desaparecido, aparecía que estaba intentando atraer la atención de este ser y Jules sigue disparando y ha recibido una herida muy grave por parte de este ser que ha... Viendo cómo está Gwen, la cojo y me la llevo arriba. Vale, ¿la sacas del patio de butacas? Sí, y la cojo la pistola. Vale, coges el rifle, bien. Tiene pistola. Ah, tiene pistola, sí, perfecto. Claro, vale. Acuérdate que yo voy armada de por sí. Vale, pues arrastras a Gwen, que está sangrando. Y la sacas a la recepción arriba de todas esas escaleras. Axel, has llegado a los extintores. Están justo al lado de las puertas. Nora está sacando a Gwen herida. ¿Qué haces? Miro. Agarro uno de los extintores. Con toda la fuerza que pueda, lo tiro.
No contra la criatura, sino para que caiga por debajo. Y el momento que esté rodando y esté más o menos debajo de la criatura esta, disparo al escritor. Vale, pues tira, disparar. Voy a usar dos, disparar. Vale, es una maniobra complicada, pero vale. O sea, lo vas a disparar en el aire, pues entiendo, porque rodando están las sillas, las butacas, gente. Sí, intento disparar, sí. Lo tiro y, o sea, lo tiro con y desenfundado rápido a tope. Rollo vale, peliculero, pues, más allá. Peliculero total, me parece. Mató cinco. Cinco, vale. Bien. El disparo. Dispara, sale el extintor, ¿vale? Y vemos cómo sale el extintor volando. ¡Pum, pum, pum, pum! Y cuando está justo delante de esa criatura, que está encima de esa madre y ese niño, recordemos, el extintor cae al suelo, y, o sea, está cayendo justo para caer al suelo y ¡pum! El disparo hace que explote. Hay una gran deflagración. Toda la sala se llena de ese polvo blanco y se genera pues una explosión fría alrededor de esta criatura. Oyes los gritos de la gente que había debajo. Y bien, pues tírame dos dados de seis. ¿Dos de seis de daño? Sí. Diablo. Vale. O sea, no es tanto como hacer daño. Lo que quería era un poco desorientarla, a ver si tal, pero bueno, si la hace nueve, pues. Vale. Bien. Vale, ves que parte de las astillas del brazo salen rotas en mil pedazos, parece como que se congelan, se agrietan y se parten y caen como una lluvia de cristales al suelo. Y te quedas observando, viendo cómo esta criatura ha perdido parte de sus extremidades, esas extremidades que han hecho tanto daño. Pero para tu desgracia ves que en pocos segundos empiezan a volver a salir de esos muñones. Sí. Y empiezan a crecer de nuevo extremidades, óseas, pétreas de esos muñones y vuelve a posentarse en el suelo. No se queda ni conmocionada, ni aturdida, ni desorientada, ¿no? Se queda parada y crees que no va a ser capaz de moverse con la misma rapidez, entre comillas, que lo hacía. Vale, no puedo hacer mucho más, ¿no? Bueno, si veo a Warren que está saliendo por la balconada superior, tal cual hago eso y veo todo el panorama, me reúno arriba. Sí, o sea, seguís arriba, o sea, de esas escaleras que subían y quedaban al patio de butacas. ¿Tú has visto cómo la sacaba? Tú has visto, de hecho, cómo Nora sacaba a Gwen herida, sí, sangrando por el hombro. Gwen, ¿qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso que está pasando? ¿Sí? Uh-huh. No, creo que pueda hacer mucho más, ¿no? No, lo que me digáis vosotros. Ah. ¿Quieres hacer más? No. Gwen, tú ya está, pero Gwen, sales y te encuentras con Axel. ¿Has visto de la que salías, cómo salía disparado esa bombona de extintor y cómo explotaba? De hecho, tú has tenido la mejor visión porque te estaban arrastrando hacia afuera y has visto cómo a esa madre y ese niño quedaban totalmente cubiertos de ese frío. Y como sus caras quedaban prácticamente blancas completamente de la explosión. ¿Qué haces? Estás herida, pero puedes moverte. Seguir disparando a toda leche, porque no me queda mucho más. Vale, pues. Lo que tenéis claro es que algo, por lo que sea, este ser, por muchas heridas que le hagáis, se sigue regenerando. No sabéis. Claro, y es que tampoco cuando le di a este tipo hubo gran cambio en ella, con lo cual. Dispara, bueno. Venga. Pero. Bueno, nada. No. Yo digo, ¿qué está pasando? Tú con el rifle ahí. Sí, yo es que quiero vengarme, ¿sabes? Me estoy aquí desangrando. Bueno, Nora, ¿tú sabes algo? Cuéntanos. Información, comunicación. Aquí. El choque estaban arriba. Él está arriba. Ahora le tocará a él. Vale. Ah, no, él. Sí. No, yo no, también no. Sé cosas. Vale, ¿le das? ¿Tira el daño? Vale, espera. No, le he tirado. Espera. No, ha sido Axel. Tres. No, sí, yo no he tirado. Ahora sí. Mierda, ¿qué pasa hoy? ¿Te habías gastado algo? ¿Eh? ¿Te habías gastado algo? Vale, pues le das, tira el daño.
Me voy a morir aquí, lentamente. Me ha salido lo mismo del daño, ¿eh? ¿Te ha salido dos? Sí. Más uno por el puñetero de los jugadores. Vale. Le disparas, saltan un par de... Le disparas en uno de los hombros, ves que la articulación parece... hacerse polvo y te fijas y empieza a reconstruirse de nuevo, otra vez. Noel. Efectivamente, esto no va a funcionar. La reina carmesí, todo esto sigue avanzando, parece que quiere salir y sigue aplastando gente, oís los gritos de la gente dentro, de gente que empala, oís los... los gritos de la gente mientras está este sonido sigue. Y cada vez está más cerca de la puerta de salida. Noel. Yo ahora sí entro y me encuentro a esta mujer y el otro sangrando y tal. Y me angustia ver cómo alguien se muere delante de mí, así que me acerco para ofrecer ayuda y consuelo. A Nora, ¿no? Entiendo. Ay, a Nora, no. A Gwen. A Iris y a Iris. Exacto, eso es. ¡Claro! Vale, vale. Okay. Pensaba que estaba Nora arriba, no sé por qué. Vale, no, yo estaba sacando a Gwen y cogiendo la pistola. Vale. En el momento que entras, ves que está. De hecho, esa mujer está atendiendo al chico. Cuando te acercas, ellos no parecen oírte entrar. Y en cuanto te diriges a ellos, ¿qué les dices exactamente? ¿Qué les ha pasado? No se preocupen. Todo va a salir bien. Déjenme que les ayude. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Y ves que la chica, el chico, se suelta de la chica. Dice, ¡aparta, Iris! Y se tira hacia ti con las manos desnudas. Va con las manos al cuello. No crees la salvación, ¿no? Pues... Te coge del cuello... Y te hace 2 puntos de daño. Empiezas a notar cómo te empieza a faltar el aire. Te ha cogido del cuello y está empezando a apretar muy fuerte en el cuello. Usa tu kung fu católico, rápido. Pues sí, patada en los huevos, patada en los huevos ya. Pues tira escaramuza, a ver si consigues sí. Librarte de... Vale, perfecto. Pues. Le pegas una patada en los huevos. Tira daño, tira un dado de 6. Vale. Desarmado es menos 2. Vale. Me ha dolido. Vale. Me ha dolido. No, a mí. La ha hecho más que el disparo con el rifle francotirador. No. Vale, ves que el tío se dobla por la mitad. ¡Oh! Te suelta automáticamente del cuello. Y estás viendo como el tío cae de rodillas al suelo, totalmente fuera de sí, arragándose los huevos, pegando gritos, y ves como la chica empieza a palpar por encima del escritorio, coge el arma y se empieza a girar hacia ti. Axel. ¿Qué hacemos? Joder, ¿qué hacemos? No se para, no hay forma de pararla. ¿Y dónde está el padre? Subimos, intentamos tener mejor visión porque el bicho está en la mina. ¿Pero para qué? No se para, no hay manera de detenerlo. ¿Y a dónde disparaste antes? ¿Fallaste? ¿Qué más da? Pero quitémonos del punto del trayecto. Porque están arriba. Ellos están arriba. Ellos están arriba. Gilbert y la otra y Iris están arriba. Pues pistola en ristre y correr para arriba. Vale, pues subéis hacia arriba. Axel, Gwen. Sí, yo voy para arriba con pistola en mano. Vale, este ser veis cómo se está acercando hacia las puertas. De la que subís arriba, lo último que podéis ver es cómo está agarrando las puertas, reventándolas y empezando a pasar a través de ellas. Vale, llegáis arriba justo para ver cómo Noel está soltándose de este tipo. Vale, y. Nora, ¿qué haces? Tú también llegas, o sea, los tres llegáis arriba en este turno, ¿vale? Y tú puedes ver, Noel, como aparecen por la puerta Axel, Gwen y Nora. Tú acabas de doblar a este tío en dos y la mujer se está girando para dispararte. ¿Qué haces? Se está girando. Ha llegado a coger...
Bueno, Noel. Sí. Acabas de planchar a este tío en el suelo y la chica se está girando para empuñarte con la pistola. Pues me quito de en medio rápidamente y cojo al que se ha caído al suelo después de la patada de los huevos y lo utilizo como escudo humano. Vale. Vale, pues tírame atletismo, a ver si eres capaz de ponértelo delante. Este tío mide como 1,80 m y pesa bastante. Es bastante corpulento y ahora mismo es un saco totalmente de patatas, así que... Pero bueno, en el seminario no teníamos muchas cosas que hacer aparte de correr y hacer pesas y rezar a Dios, así que a ver qué tal me ha ido. ¿Te gastas puntos de atletismo o tiras a pelo? Sí, me gasto puntos de atletismo. Me gasto... ¿Cuánto tengo? Me gasto 2. Vale. Vale, pues intentas levantarlo. La idea era buena, pero cuando intentas levantarlo, ves que el tío lo tienes que levantar. Parece que en vez de 80 debe pesar unos 90 kilos. Lo levantas un poco, pero no puedes con su peso. Y la tía se gira y te dispara. ¡Ah! Y te pega un tiro. Te dispara desde bastante cerca. Por suerte no es a bocajarro. Y gracias a la protección que llevas, solo te hace 4 puntos de salud, ¿vale? Te quita 4 puntos. Notas el impacto, la bala con que estaba más cerca. No ha perforado el chaleco, pero notas cómo se te está quemando la piel y el dolor del impacto es tremendo. Vale. Axel, ¿veis esta escena? Acaba de disparar esta mujer que está totalmente fuera de sí, con los ojos gritando, llorando. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡No lo vais a parar! ¡No nos vais a parar! Y está ahí con la pistola, que no sabe a quién disparar. Momento, parece que va a seguir disparando. Me abalanzo ya, momento, esto es Esparta, para que vuele, y voló. Bueno, vamos a ver si voló. La pateo para impulsarla fuera de la cabina, hacia abajo, por el cristal roto. Vale, tú te lanzas como para empujarla y tirarla hacia abajo. No, me lanzo, o sea, voy con el pie por delante para apoyarlo en su pecho y impulsarle con todo, atletismo. Con todo el peso. Atletismo. Venga, me gasto 4. Vale. Espera que va detrás del impulso. Toma, 9. Vale, pues nárralo tú. ¡Hijos de puta! Mueve la pistola en el momento, tranquilícese. Me balanzo, levanto la pierna, la apoyo. No la pateo, porque sé que darle una patada no es lo que quiero, ¿eh? Apoyo la pierna sobre su pecho e impulso con toda la palanca que pueda hacer para impulsarla hacia abajo encima de su amada criatura para que acabe empalada entre todos los pinchos y todas las espinas. Pues perfecto, pues así es tal como pasa. La mujer sale volando a cámara lenta, tú que te adelantas puedes verla caer hacia atrás con una cara de sorpresa y cae hacia el patio de butacas y se ensarta con tal es el ángulo con la que le has dado que la criatura que ya estaba saliendo por la puerta ha salido volando a tal velocidad que cae en la parte de atrás que tiene como una especie de columna vertebral llena de ramas, ramificaciones extrañas y se empala y queda sangrando encima de esa criatura. Bueno. Vemos que la criatura al morir de manera tan bonita, Iris. Tan poética. La criatura parece que no, ni se ha inmutado, sigue avanzando y de hecho sale, está saliendo por la puerta ya para la parte de fuera, rascando con la espalda en la puerta y veis como el cuerpo de Iris va enganchándose en la parte de arriba y se desprende de los pinchos y cae al suelo. Evidentemente no se mueve. Nos queda claro que está muy muerta, ¿no? Gilbert está en el suelo con las manos todavía en los huevos. Ha visto cómo salía su hermana disparada por la ventana y se está levantando en plan de ¡no, Iris! Y está como fuera de sí y se está intentando levantar como para abalanzarse hacia vosotros. El instinto habitual es dispararle, pero... Va a ser divertido con un rifle a bocajarro. Eso. Disparar el rifle a bocajarro. Hombre, ahí mismo. Es un poco complicado. Hay penalizadores por utilizar un arma así. Es como... No, porque si tienes el ángulo para darle, le puedes dar. Paso atrás, tiro de la cadera. Un más 2 al daño. Que yo voy subiendo lento.
Porque llevo un brazo malo. Vale. Vale. Dispara. Disparo, tal cual, sin modificador ni nada. Y de verdad, ¿qué me pasa? Le das, no hay ningún problema, le das y le das, tira el daño si quieres, pero bueno, ya te narro lo que va a pasar. Vale, le haces 8 puntos de daño. Ahí con gana. Hombre. 8, diablo. ¿Y eso? Con el bocajarro. Sí, te da un +1 del arma y un +2 del bocajarro, vale. Hostia. Veis que Gilbert se estaba girando como para tirarse hacia vosotros, le destarrajas un tiro en el medio del pecho y ves que cae hacia atrás. Notas que sigue respirando, pero abre un poco los ojos unos instantes, pero después pierde el conocimiento. La criatura ha salido ya del todo de la, del patio de butacas y parece, oís el pum, pum, pum. Parece ¿dónde que cojones se está el arma? ¿De dónde sale esa cosa? ¿Hay algo que ves, lo que ves es encima del escritorio un tocadiscos que está girando con un disco de vinilo que parece bastante roñoso encima, dando vueltas y vueltas y vueltas. Vale, yo creo que voy. Actuad como queráis ahora, ya estamos fuera de bueno. Yo estoy buscando un detonador, algo así, porque pienso yo quito el disco. Vamos a quitar el tocadiscos. Sí. ¿Pero qué hacéis? ¡Buscad otra cosa! Claro, mi cabeza racional, un tocadiscos no tiene ningún tipo de problema. En el momento que paráis. Esto no es racional. Ese bicho no es racional. Para absolutamente todo. Se hace el silencio. Oís algunos sollozos, algunos gritos en el patio de butacas. Y en ese momento escucháis sirenas que vienen de... Al pararse el sonido empezáis a oír sirenas, mucho ruido, que parece proceder de la calle. Y al segundo empezáis a oír... Un montón de disparos de lo que parecen armas de repetición. Gritos, más gritos en el patio de butacas, pero proceden de la entrada, ¿vale? Y empezáis a escuchar pero un atronador sonido de disparos que procede del exterior. ¿Qué hacéis? Yo me asomo a la balconada que hará a la entrada, el hall, ¿no? Desde ahí se podrá ver qué está pasando. Vale, cuando te asomas... cuerpo a tierra, o sea... Yo voy atendiendo a Jules, que sigue sangrando. Sí. Entonces, le haces ahí unas curas, intentas bloquear la hemorragia. Y cuando te asomas, Axel, ves que en el patio de butacas empiezan a entrar hombres. Tú reconoces que son algún tipo de equipo táctico, vestidos totalmente de arriba abajo, cascos de visera nocturna, con grandes armas de calibre muy alto, que empiezan a entrar, empiezan a coger posición por toda la sala, empiezan a hacerse gestos ahí en plan de ¡segurar el perímetro! ¡Go, go, go, go! Y ves que empiezan a correr por todas partes. De hecho, empezáis a oír pasos que suben rápidos por las escaleras en dirección a donde vosotros estáis. Y aparte, ves que dentro de la sala, después de haber entrado este equipo táctico, entorno seguro, go, go, go! Ves que entran 3 o 4 personas, un par de hombres y 3 mujeres trajeados, y empiezan a dar como indicaciones. Y el equipo táctico empieza pues, a coger a los heridos y a la gente que está ahí y a sacarlos fuera. Por las escaleras oís pasos, el típico to, 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 to. Y en cuestión de 2 segundos, entrando por la puerta, veis a 2 hombres o 2 personas que os apuntan con armas, no les veis la cara, van totalmente tapados. Y ni tú ni Gwen lo reconocéis como miembros de ningún tipo de... No parecen policías, lo que serían aquí los geos, o no reconoces la vestimenta, ¿vale? No son SWAT, no reconocéis el uniforme para nada, absolutamente para nada. La Camano L, policía de Nueva York. Hay un policía herido. Identifíquese. Identifíquese. Un momento, señor. A ver, control de daños, no sé qué, empezar ahí. Ustedes tienen que acompañarnos enseguida. Ha dicho que usted es policía. Bien, pasen para abajo. Os ven más o menos que enseñáis las placas, vale. Uno de ellos te coge, Gwen.
evacuemos rápido, tenemos que... protocolo 4323. Y os encañonan y os van llevando hacia abajo. ¿Vale? Acompáñenos abajo, acompáñenos, tenemos que despejar y asegurar el perímetro. Vamos, venga, vamos, deprisa. Bueno, no. Si nos llevan en medio en Holanda, que tampoco soy tan grande. Quiero hablar con su superior. He dicho que quiero. No me apunte con el arma. El tío te coge como del brazo y te dice, abajo les darán las explicaciones. Fuera, venga, vamos, muévanse. Y te apuntan con el arma y empiezan a hacer gestos hacia abajo y te ponen el arma en la espalda. Axel, si te pones tú. Venga, hacia abajo. Axel, hacia abajo. Venga, vamos. Venga, deprisa. Y empiezan ahí, hay uno de ellos que entra por detrás y empieza con bolsas, a coger unas bolsas grandes y empiezan a meter el tocadiscos, una serie de cosas dentro. Ves que van como muy, muy rápido haciendo las cosas. Vale. Agarro a Warren, la ayudo a que se apee ahí, a cargarla, y le hago señas a Noel y Nora que vayan delante y que se alejen de... Da una seña de... Tiren para abajo. Os empiezan a bajar, vais, digamos que os rodean, os se ponen cuatro, o sea, dos aquí, y os tienen a los cuatro en medio, y para abajo, ¿vale? Esto no me gusta. Bajáis las escaleras, llegáis a la parte del atrio, en el atrio, donde estaba ese repartidor que daba acceso al patio de butacas, veis los restos de la criatura, acribillada completamente a balazos, hay trozos absolutamente por todas partes. Y cascos de balas que no reconoces, Axel, de ningún cuerpo de seguridad, ¿vale? Y están ya cubriéndolos, o sea, vosotros están bajando, pa, venga, para abajo, y os van bajando las escaleras, esas escaleras que daban a la entrada principal, y están, veis que están cubriendo todo con grandes lonas de estas que son como que parecen metalizadas por arriba, están cubriendo todo súper deprisa. Cuando os sacan fuera, porque vais en plan comando, ¿vale? Estos tíos están al lado y, no os dejan maniobrabilidad ninguna, ¿vale? Os sacan para afuera, pa. Cuando salís fuera, veis que hay un despliegue policial de tres pares de cojones, policía de Nueva York, por supuesto, ambulancias a casco porro, y veis a varios coches negros, ¿vale? Coches tintados, de 4x4 con los cristales tintados, y a vosotros os llevan hacia una de las ambulancias, ¿vale? Veis que están recogiendo la gente, estos tipos de que son como una especie de SWAT, y llevando a los heridos a las ambulancias, ¿vale? Los escoltan ellos mismos hacia las ambulancias y a vosotros os llevan a una de ellas. Os fijáis que hay varias de esas personas trajeadas como dando indicaciones y como haciendo gestos por todas partes y a vosotros os llevan a una de las ambulancias. Y se quedan cuadrados delante de vosotros y os dicen, ha dicho uno de ellos, da un paso al frente y dice, ha dicho usted que es policía, ¿verdad? Sí, sargento Axel Egerton. Aquí la sargento Gwen Warren. ¿Qué mierda está pasando? ¿Y quiénes sois ustedes? Ahora mismo no tenemos tiempo para esto. ¿Los demás también son policías? ¿O son también víctimas? ¿Y van con ustedes? Ellos van con nosotros. Están con nosotros. Bien. Esperen aquí. Y veis que se va a hablar con una de estas personas trajeadas. Los otros hacen como un parapeto de tres delante de la ambulancia que estáis. Veis que se acerca a la persona trajeada. Es una mujer. Le parece que está hablando con ella. Y la mujer asiente y hace un gesto. El tío llega otra vez y dice, bien, parece ser que están heridos, así que igualmente necesitarán atención médica. Van a ser llevados al hospital el 4 de octubre de Nueva York. Tenemos pocos efectivos de ambulancias, así que tendrán que compartir la ambulancia. Parece que los demás no están heridos, la única herida de gravedad parece ser la gente Warren. Bien, súbanse por favor a la ambulancia que serán escoltados al hospital. ¡Una mierda! Quiero hablar inmediatamente con quien sea su superior. Quiero hablar con esa. Lo que tengan que hablar con mis superiores lo hablarán cuando hayan recibido una atención médica adecuada. Así que hagan el favor de subir a la ambulancia ya. Son súper encantadores. Aquí sacarnos la chorra. Yo ya me planto. Escaramuza tenemos, ¿no? Cara, pero ¿qué es lo que hemos visto?
¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son ustedes? No tenemos ni idea de nada aquí, ¿eh? Esto me planto, ¿eh? Ahí. Vale, te plantas delante cara a cara, el tío no se achanta ni un pelo. Dicen, ¿podemos hacer esto por las buenas o por las malas? ¿Ves que los otros tres levantan un poco las armas hacia vosotros? Van a subir a esa ambulancia y van a ser atendidos en el hospital. Cuando eso haya ocurrido, tendrán sus explicaciones y serán interrogados. No se preocupen. Así que hagan el favor. Me parece muy mal que amenaces a un agente. No por nada, ¿eh? Vale, una cosa. Yo solo cumplo órdenes, así que hagan el favor de subir a la ambulancia ya. Estoy mirando de todas formas, una cosa que sí me estoy quedando es con toda la información que puedo de los coches de policía, números de placa, caras, matrícula, toda la información que pueda sacar en ese breve lapso de tiempo, en ese recorrido, intento hacer recuento rápidamente de todo por si pasa cualquier cosa, tener dónde tirar. ¿Te fijas que los números de placa de los coches estos que están tintados son matrículas que son correlativas, en plan de HG111, HG112, HG113? Y que estos tipos no llevan ningún tipo de identificación, ni del típico, la típica cosa que hay en estos vestidos militares que lleva la numeración, absolutamente nada. ¿Pero decías que también habían coches de policía? Hay coches de policía normales de la ciudad de Nueva York, normales, cosas de patrulla normales. Vale. Que no tienen nada raro. Me aflojo, pero no porque me estén amenazando, sino porque quiero, porque Egerton hace lo que le sale de los cojones. Vale, está bien, vamos. Pues os subís a la ambulancia, veis que hay un paramédico en la parte de adelante, y cuando cierra la puerta dice, eso está mejor, dice el tipo este, que no lo habéis visto la cara en ningún momento porque lleva la visera esa completamente que le cubre. Eso está mejor, que te parto la mamona. Coño. El tío cuando cierra la puerta da un par de golpes, los típicos pum pum, y la ambulancia automáticamente ¡ah! Y salís de ahí. Estáis dentro de la ambulancia, no te están atendiendo, Gwen, cosa que es un poco fuera de lo normal, no hay ningún paramédico, estáis solo vosotros cuatro dentro de la ambulancia. Dejar de sangrar. Vale, ¿hay para curarse ahí? O sea, hay... Sí, es una ambulancia perfectamente llena de todo lo que tiene que tener una ambulancia. Aprovecho para seguir atendiendo, efectivamente, para seguir, porque quieras que no, la medicina... Cura sana. Empiezas a coger el material que hay, tú tienes conocimientos médicos como para atenderla y haces lo que habría hecho un paramédico, que es lo que tendrían que estar haciendo. Esta hemorragia, aplicas un par de estos, pones un par de puntos para que no se salga. Tú sin miedo. Y bueno, pues la bala. Por lo menos sacas la bala. O sea, no, la bala no. Ella la ha atravesado. Ella volvió encima a ella. Cierto. Correcto, limpias la herida por delante y por detrás y ves que por lo menos cortas la hemorragia, la embutes ahí, gasas a cholón, le pones ahí, por lo menos le haces un apaño. Este es por el chaleco. Y le enseño el agujero. Yo agarro la munición, empiezo a revisar bien mi arma, el arma de Warren, y se la pongo en la mano de no sueltes el arma, pase lo que pase. Si la situación se pone fea. La pistola la tengo yo. Ella... La mía la tiene. Le quito la armadura. Examino que el arma esté en condiciones. Se la pongo en la mano a Warren. El mundo atento. Si en cualquier momento la situación se pone fea, aquí salimos disparando. Si porque son tan raros que ni siquiera nos quitaron las armas ni nada. O sea. No se han quitado las armas. Me quita la pistola. Pero tampoco la tienen a ella. No. Claro. Es súper raro. Sí, y lleváis... ¿Se puede intentar hablar con el conductor? Está separado. No. Y lleváis como unos... Una ambulancia, perdón, esto más que una ambulancia parece un tanque, ¿cómo es? Un camión blindado, de esos que no tienes acceso a los conductores. Una lechera, Es una lechera. Que en realidad... Es una ambulancia, en todas reglas es una ambulancia. Sí. Voy a curar también a Axel, que al final también ha recibido daño. Yo creo que ha sido de los... No necesito nada. Esto ha sido un rasguño. Tengo ahí un tajo ahí metido en el brazo. Sí, claro.
Es un tipo duro, coño. Si tenemos que salir disparando, será mejor que estés en buenas condiciones. Pero y bueno, lleváis como unos 40, 45 minutos en la ambulancia. Axel, Gwen, ¿sabéis que ni de coña se tarda tanto en llegar al hospital? Y de hecho, por un poquito de resquicio de ventanita que hay al lateral, veis que no estáis yendo camino del hospital. Y de repente la ambulancia empieza a minorar y para. Oís como el conductor se baja, cierra la puerta. Oís los pasos alrededor del coche, de la ambulancia, y abre la ambulancia, abre las dos puertas tranquilamente y se da la vuelta y se gira mientras se va quitando la chaquetilla de paramédico, ¿vale? Y estáis justo debajo de uno de los puentes de salida de Nueva York. Y delante vuestro veis un coche, uno de esos todoterrenos, de hecho es el HG1115, con los cristales tintados, y la puerta del acompañante, la puerta de atrás, se abre. Y veis cómo sale del coche una mujer. Es esta que estáis viendo. Es una mujer bastante mayor, con el pelo blanco, con un traje negro. Se queda de pie al lado del coche y os hace un gesto. Acompáñame, caballeros, señoritas. Ustedes y yo tenemos que hablar. Y aquí fundimos a negro. Somos una asociación de juegos de rol de todo tipo. Nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online. Si quieres conocernos mejor y apuntarte, consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales.